Según la teoría de la evolución de Darwin Pacheco, no sobrevive el animador con la mejor compu, sino el que mejor se adapta. Si todos animan bien menos tú, No te pierdas el directo de este domingo. Cómo empezar en el motion design con Darwin Pacheco por la Motion. Y ahí estamos. Hola gente, buen domingo, cómo están? Hola, gente, muchacho, ¡Feliz domingo! Tal? ¡Feliz domingo! ¿Qué tal? Aquí con Darwin Pacheco, el, el mismo Darwin Pacheco que, que, que seguramente habrán visto en Domestika nos acompaña hoy para darnos una charla sobre cómo empezar en el motion design ¿Cómo, eh, ¿Cómo están todos ustedes? ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Cómo estás Darwin? Bienvenido Muchas gracias por la bienvenida Dulgan, muchas gracias Yoni por la oportunidad de estar aquí este, Sí, felizmente todo bien, un domingo muy productivo también, lleno de, de chamba de todas maneras Bueno, bro, igual, igual por acá y aquí es pucha esperando ya de una vez la charla, porque pucha. Sí. O sea, cada, cada vez, eh, qué chévere que estamos trayendo así poco a poco gente así de, de peso, como Darwin acá, pucha. Gracias. <laughs> Capazo. Gracias, Capazo. Gracias, bro. Bro. <laughs> lo, como ya mencionado, lo, lo habrán visto en otros cursos de doméstica. <laughs> pucha, bro, eh, tal, tal vez así como casi una entre no sé si te gustaría contar un poco cómo fue, así te contactaron, tú los llamaste. Eh, sí, o sea, ya para cuando eh, llega la oportunidad de doméstica, yo ya estaba como intentando armar un portafolio de proyectos personales, ¿no? Entonces e eso es algo que me gusta hacer bastante, al menos en Instagram o en mis redes, es hacer un poco una curaduría de mis proyectos. No, no, no meto todos los proyectos porque sabemos, como, como Motion Designers todos que a veces hay proyectos que pagan las cuentas, que no siempre son los, los más chéveres, pero hay proyectos que que generalmente son los personales la mayoría de veces que no salen mejor y pues hago una curaduría de esto y lo pongo en Instagram o donde donde pueda mostrarlo y pues a través de esas redes me contacta Doméstica no ya había visto algunos de mis proyectos y me dicen eh, bueno que estaría interesante hacer un, un curso contigo creemos que puedes hacer un curso este para la web no entonces dije ah ya vaya una oportunidad eh, de hecho entré con mucho miedo eh, porque era la primera vez que enseñaba online, todo, de todas maneras y me, me dio como que miedo saber si el curso va a salir bien, si la gente lo va a comprar o de repente no les gusta, ¿no? Pero aún así con miedo y todo dije, ya vamos para adelante. Y así empecé este, a, a estructurar un poco el curso. Es una experiencia totalmente distinta a lo que yo he venido haciendo, pero ha sido algo muy bonito de todas maneras y, y me siento satisfecho también con el resultado de los alumnos que, que vienen mostrando sus proyectos en la página de Doméstica chévere, pero pucha, habrá sido toda, toda una experiencia. Por acá le mandamos saludos a, a Al Alvarado, también que nos manda saludos, que nos está viendo. Y, ah, la pucha, bro. y ¿Y cómo fue si sí, el tema de la grabación, se, uh, lo grabé hasta aquí, veías ¿ve, ¿ve, a algún lado a grabar, o todo fue online? Eh, no, lo grabé acá, eh, en un estudio por Miraflores, si no mal recuerdo. Eh, de ellos, o sea, de hecho, Doméstica tiene sus equipos, ¿no? Distribuidos uh -huh. en distintas partes y bueno acá tiene un equipo y hacen cursos acá con gente de Perú también ay qué chévere qué chévere, uh -huh. chévere. Ah, debe ser baja sí. entonces bueno toda una experiencia sí sí ha sido uh -huh. toda una experiencia y al final este ver el resultado y sobre todo ver que los alumnos aprenden y compartir conocimiento que va más allá de, del software es algo que a mí me gusta, ¿no? Personalmente, porque el software, digamos, te lo puede enseñar cualquier persona, lo puedes ver en YouTube, puedes llevarlo en una clase de, de instituto, ¿no? Pero eh, aprender cómo aplicarlas en un proyecto real es otra, otro reto. Entonces, eso es algo que me gusta mostrar, sobre todo en este curso. Por acá nos preguntan, ¿hace cuántos años empezó Darwin? Wow, no sabía decirte con exactitud. ¿Hace cuánto tiempo empecé? Eh, pero te puedo decir que, que me, me empezó a usar esto, o sea, el diseño en general desde que tendría como nueve, diez años, que vi un, es, una computadora obsoleta, ¿no? Pero en ese entonces se podía instalar este Photoshop, pero te hablo de la primera versión de Photoshop y este es una versión super antigua y tenía Corel Draw. Entonces me, me gustaba jugar con esas cosas luego me metí a un curso de un mes dos meses cosas así rápidas eh, luego este, llevé algo de macromedia flash en ese entonces era macromedia flash no era animate y me uh -huh. fue gustando dar movimiento a través de la, de la computadora ¿no? fui encontrándole una razón a estas cosas pero ya más adelante ya pues con, cuando estudié en la universidad y aprendí un poco más de, del tema técnico y, y me empezó a gustar más todavía Ahí llevé otra serie de cursos pues que ya hablaremos más adelante Sí, es buenísimo. Uh -huh. Buenísimo, bro. Por aquí también nos saluda Energúmenos Films. Buenas noches, buenas noches, bro. Eh, y bueno. Aquí, bueno, cuando, cuando gustes, ahí te dejo los permisos para que compartas pantalla. Dale. Para comenzar, porque muchos tenemos esta duda, ¿no? Muchos al principio, o sea, empezamos como que nos llama la atención. Si nos llama la atención eh, todo este mundo del motion o que tengamos una computadora prehistórica, vamos a vencer ese miedo de, de cómo empezar. Pero hay mucha gente que, aunque le guste, se, se frena por, este, por esta duda, ¿no? Como, como cuando vamos a empezar a hacer cualquier cosa. Así que vamos a, vamos a ver cómo, qué nos recomienda Darwin para todo esto. Sí, mire, eh, antes que nada, lo que les voy a mostrar es como una ruta, digamos, que a mí me hubiera gustado seguir. Yo sé que muchas personas, al ser este, digamos, un oficio, entre comillas, algo reciente, ¿no? Eh, tiene, eh, cada uno ha tenido un camino distinto para llegar a este punto. Hemos estudiado algunas comunicaciones, otros han estudiado diseño, otros de repente vienen de carreras que no tienen nada que ver y han terminado acá. Y entonces, uh -huh. lo que yo he tratado de hacer es un, un esquema donde, digamos, son cosas básicas que debemos saber para poder desarrollarnos profesionalmente en esta área. Entonces, ¿cómo puedo empezar en, en Motion Design? Eh, para empezar, ¿qué es el, el motion como tal? Tenemos mil términos en internet, pero solo quiero dejarlos con que esto puede ser un, es un campo donde convergen distintas disciplinas, ¿no? disciplinas que son variantes del diseño, del arte, de la animación, el cine, y pues ahora podemos ver distintos proyectos, distintas piezas de motion, distintas técnicas. Acá, por ejemplo, este, este es, este es un ejemplo, digamos, esta es una pieza de flat motion. Y podemos apreciar, digamos, que tiene técnicas desde 3D, incluso por ahí me parece que vi stop motion, 2D vectorizado, seguramente por ahí tiene algo de 2D tradicional también. Entonces, eh, en el motion graphics como tal, tenemos podemos eh, incluir distintas técnicas y eso es algo chévere de esta área que nos permite explorar nuevos caminos. ¿no? no hay tantas restricciones, claro, obviamente depende del tipo de cliente y de lo que quieras comunicar, siempre van a ser este los límites de ese tipo de estrategias, pero pues tenemos muchas alternativas para desarrollarnos. Este es un pequeño ejemplo. Eh, a ver. Entonces, en el libro de Design for Motion que, que escribió Austin Shaw, nos muestra ese pequeño esquema ¿no? donde eh, tratamos de, de ver qué es lo que, qué es, cuáles son las piezas que conforman el, el Motion Design como tal. En la línea de es una forma de expresarnos y debajo tenemos el diseño, que pues tiene distintas variantes, ¿no? Que trata de comunicar algo. Entonces, eh, todas estas formas, todos eh, estos ángulos se, se unen para, para formar como tal el, el motion design, ¿no? Porque al final es una fusión de distintas cosas. Bien, ¿qué, de, qué es lo que debo saber antes de empezar como, como motion designer, ¿no? O sea... Tenemos el camino donde podemos aventurarnos e ir directamente al software, ver tutoriales, eh, llevar un, una clase y, este, y podemos ir aprendiendo de esa manera. Sin embargo, algo que yo les planteo, sobre todo a las personas que recién empiezan eh, y tienen muy poca noción o nada de esto, es que empecemos por las bases del diseño y de la animación. Vamos a ver muy breve esto, porque de hecho es un tema muy amplio, hasta la alineación, proximidad, la repetición el espacio y la composición que son como los más básicos y estoy seguro que existen más eh, ahorita es un poquito difícil explicar cada uno pero hay un video de los 10 principios del buen diseño que hizo buco que es un motion designer donde él más que hablar de los principios del diseño muestra cómo funcionan ¿no? entonces acá se los muestro cómo él este usa algunos de estos principios por ejemplo acá lo primero que vemos es el principio de, de balance. ¿no? Los elementos están compuestos jerárquicamente. El peso visual no se va por uno ni por otro lado, sino respeta un peso visual preciso. También podemos ver eh, la, la composición que él tiene acá. Es algo muy interesante en temas de diseño. Es como un grid que él compone en esta parte de acá, tenemos el principio de alineación por acá, todos los elementos correctamente alineados siguiendo una guía. Acá vemos algo que me gusta mucho del trabajo de Buco, de hecho, es el contraste que le aplica en sus diseños. Ahorita no estamos hablando nada del tema de animación, solo de diseño, pero aún así las piezas eh, diseñadas como tal ya tienen un impacto visual fuerte. Entonces, eso es algo que debemos aplicar. Desde el inicio, cuando empezamos en el motion, debemos enfocarnos también en hacer piezas compuestas visualmente que impacten. Bien, a ver, ahí lo dejo. Luego, este, a ver si podemos compartir estos enlaces. Eh, luego de esto, también, así como tenemos principios de diseño, tenemos principios de animación. Eh, en la actualidad existen muchos principios de animación, bueno, no muchos, creo que son veintitantos, creo, y de todos estos que son más aplicados a la animación tradicional, podemos aplicar algunos a lo que nosotros hacemos como motion designers. ¿no? Eh, tenemos los principios de timing, spacing, el ritmo, el ease, el peso, la anticipación, arcos, squash, el follow through, exageración, eh, animación secundaria y el appeal. Acá Sento eh, Lodigiani ha planteado una, este, una síntesis de cómo mostrar estos, estos principios de animación. Seguramente ya han visto alguna vez este video. Él lo que hace es este, mostrar los principios de animación basados en, en el libro de Ilusión para la Vida de Disney. Y bueno, acá nos muestra, por ejemplo, el, el primer principio que es el squash, el stretch, que es estirar y ensanchar elementos, ¿no? Tenemos el principio de anticipación también, donde ocurre una acción previa a la acción final. ¿no? También, eh, a ver, tenemos el staging, que estos son como unos acentos ¿no? que ocurren en, en, en nuestro objeto. Eh, estrella Head, que esto es más para animación tradicional, cuando creas elementos, eh, frames claves, y luego solo dibujas los frames intermedios para hacer el efecto de una animación el estrella Head, que es un tipo de animación tradicional que es eh, donde se dibuja continuamente no eh, este de acá por ejemplo es algo que nos sirve bastante también para motion el follow through y el overlapping que nos da esta especie de rebote de, al final eh, esto es algo que todo motion designer tiene que dominar en algún momento que es el, el slow in el slow out el, los is manejar las velocidades nosotros tenemos que manipular las velocidades a nuestro antojo. Entonces, eh, para eso existen en After Effects ciertas herramientas. Eh, bueno, lo, el principio de los arcos, que te ayuda bastante si es que quieres animar personajes, ¿no? porque tienes que mover brazos y los brazos no se mueven lineales, sino dibujan un arco en la acción. Eh, la acción secundaria, por ejemplo, que nos permite eh, dar el, un efecto de animación secundaria al, al siguiente elemento. Tenemos el timing que también tiene que ver con los is, con las velocidades. Eh, bueno, acá, acá por ejemplo muestra ¿no? la diferencia entre ver un timing lineal, una velocidad lineal acá, versus ver una velocidad compuesta con, con este, desaceleraciones y aceleraciones. La exageración, que también la podemos usar, ¿no? ocurre algo inesperado, una acción inesperada en el momento. Eh, bueno esto de acá es más aplicado a la animación tradicional que es el dibujo sólido no la piel que finalmente es darle personalidad a nuestros elementos eh, a una forma más simple le podemos dar personalidad usando cualquiera de estos principios y hacer que resalte ahora esto de acá siempre va a variar digamos va a depender del tipo de proyecto que tengas que hacer ¿no? evidentemente en un proyecto muy corporativo poco probable que te den licencia para utilizar la exageración o, o tener este elementos, digamos, muy juguetones, entre comillas, ¿no? Pero tal vez en proyectos personales sí puedas jugar con esto. De todas maneras, viene bien conocer estos principios y aplicarlos en tus proyectos. Bien, ahora vamos con las herramientas. Eh, para desarrollarnos como muchos designers, tenemos distintas herramientas en el mercado. ¿ya? Ahora hay Cavalry hay After Effects, Cinema 4D, Blender, puedes usar eh, otras herramientas de animación, Toon Boom, Mojo, no sé. Eh, lo importante es que no tienes que ser un experto en todas estas herramientas, pero sí es muy útil saber un poquito de algunas porque nos ayuda a, a resolver casos específicos, ¿no? Por ejemplo, te piden hacer... Una animación de un cubo, que la puedes hacer en After Effects porque tiene la, las herramientas para hacerlas, pero tal vez hacerlas en Cinema 4D sea un proceso mucho más rápido para ti. Eh, entonces, viene bien conocer un poco de ambas, ¿no? Y así ocurre con distintos software. Por ejemplo, puedes usar Mojo para hacer animación de personajes, que es mucho más este rápido porque tienes una cierta eh, herramientas de físicas y, y evitas hacerlo tal vez en Duik, es una opción, y después lo puedes integrar, ¿no? Pero conocerlas te ayuda bastante. Ahora eh, vamos a ir con el workflow. ¿Cómo es el flujo de trabajo de una pieza de Motion Design? Eh, acá yo lo, yo lo agrupaba en siete pasos. Pueden ser menos, pueden ser más. Va a depender de cómo cada uno quiera resolverlo. Pero generalmente yo lo resuelvo de esta manera. Eh, llega un proyecto a mí partiendo desde un guión. ¿ok? Entonces, el guión me puede dar a mí la idea de qué es lo que debo hacer o yo puedo proponer una idea en base al guión. Luego de esto, yo este puedo hacer una propuesta a mi cliente. ¿Cómo puedo hacer la propuesta? Ahí ya depende de cada uno. Puedes simplemente hacer de repente un moodboard, puedes hacer un moodboard y mostrar todas las referencias, darle una idea al cliente de cómo va a ser el, el look eh, look and feel de, del proyecto, y el cliente lo puede aprobar. ¿no? Entonces, una vez presentamos la idea, el cliente aprueba, pasamos a la etapa de boceto o de style frames donde mostramos los primeros trazos eh, de cómo se va a ver este proyecto. Acá el, el proyecto no está totalmente acabado, ¿no? es solo una muestra de cómo va a quedar. Una vez aprobada esta etapa, pasamos a los design boards, que es crear nuestra propuesta de diseño final. Esta va a ser, este va a ser el look final donde ya mostramos colores, mostramos tipografía, composición, ya tal cual va a salir en la animación, pero solo es la parte gráfica. Aprobado esto, podemos pasar a la etapa de los animatics, que nos sirve bastante si es que tenemos una locución en medio y queremos timear las cosas, ¿no? que, que el tiempo esté preciso para el cliente y, nos, y evite hacernos ajustes sobre tiempo. Que sabemos después que una, una vez una pieza animada y luego que te ajustes de tiempo es puede ser muy tedioso de solucionar. Entonces, eh, podemos hacer la etapa del animatic y después aprobado esto, podemos pasar a la etapa de animación. Ya en la etapa de animación es donde nos desvelamos, trabajamos duro en los keyframes y le damos duro hasta que quede todo chévere como nos guste. Y aprobado esto, tenemos dos opciones, ¿no? Podemos ir de frente al render, porque hay gente que lo trabaja de esa manera, hacen after todo el proceso y, y va al render. ¿Cómo puedes pasar a hacer una etapa de postproducción en otro software? Eh, personalmente yo sí prefiero hacer eso, porque si ocurren cambios, digamos, de diseño de sonido, cambios de música, de locución las puedo hacer más rápido dentro de Premiere, que es el software de edición, a hacerlas dentro de After, porque si las hago dentro de After es hacer un render de cero de toda mi animación. Entonces, eh, por eso he incluido esta etapa acá antes de mi render final. Y bueno, de ahí pasamos al render final. Más o menos este es el, el proceso que yo he seguido en un proyecto, ¿no? Entonces, yo pasé de la idea, hice mis bocetos, en este lado de acá están mis style frames. El cliente me aprobó, aproveché que en los style frames, por ejemplo, me aprobara también la tipografía. Por eso hice ya esa propuesta de tipografía acá. Aprobó esto y pasé a la etapa de diseño. Eh, mostré los colores, cómo iba a funcionar todo esto. De ahí eh, debí pasar a la etapa de animática, pero por tiempos de proyecto ya no pude. Entonces me salté esa etapa porque ya tenía la seguridad de al menos de los diseños como iban a quedar. ¿no? Y porque, bueno, este era, este, esta pieza iba a ir incrustada sobre un video, así que ya tenía timeado cuánto iba a durar. Entonces, eh, pasé a la etapa de animación, le di duro ahí a los keyframes hasta acabar la, las piezas, y de ahí lo llevé a la etapa de postproducción, donde ya me encargué de integrar pues, el, el personaje que iba encima de, de la pieza de motion, integrar la música y todo lo demás como para hacer el render final. Y bueno, y ya el render final es lo que ya le mandé al cliente de cómo quedó esta pieza, ¿no? Entonces cliente aprueba sobre esto, hará sus cambios, ¿no? Y bueno, nosotros dependiendo del tipo de contrato que hayamos hecho, pues vemos si es este si es convenible hacer este tipo de cambios. Y bueno, este es más o menos el proceso que yo sigo en cada pieza y que les aconsejo a las personas que empiecen que Les aconsejo que respeten este proceso, porque les va a servir para tener un orden en sus proyectos, ¿no? y sobre todo para evitar demasiados cambios, porque cuando el cliente entiende tu flujo de proyecto, sabe en qué etapas tiene que hacer sus aprobaciones y en qué etapas ya no debería hacer aprobación. ¿no? Entonces, siempre es muy importante tener las cosas en orden desde el inicio. Bien, en este punto ya podemos animar. La verdad es que sí, ya puedes empezar a ver tutoriales, este, abrir el software, dar tus primeros pasos. Pero antes quiero contarles algo que a veces en muchas escuelas, en, eh, universidades, se les pasa un poco, que es explicarte sobre la gestión del proyecto. Cómo gestionar correctamente mis proyectos. Y lo cierto es que sin, sin orden en nuestros proyectos na, no existe. Podemos perder mucho tiempo buscando cosas. Que hemos dejado tiradas en algún lado, si es que no ordenamos nuestros recursos, perdemos el proyecto o es difícil compartírselo al equipo para que pueda resolverlo. Entonces, debemos acostumbrarnos a tener nuestro propio orden para evitar todo tipo de desastres como, como estos, por ejemplo. ¿no? Tenemos carpetas, al, al menos a mí me ha llegado a veces eh, carpetas de este tipo. ¿no? Está el proyecto, me dicen, arréglalo por favor, que hay que hacer un cambio acá y no lo puede hacer Fulanito, hazlo tú. Ah, ya, bacán, recibo el proyecto y me llegan cosas así. Entonces, es demasiado tedioso, sobre todo los que ya han trabajado antes en esto, saben que es complicado encontrar este, dónde estará el proyecto, dónde habrán dejado... Lo identifico también. <laughs> sí, yo sé que seguramente se identifica. Y, y es cierto, es muy complicado y nosotros como comunidad también deberíamos ser... Eh, más cuidadosos con esto porque al final perjudicamos el trabajo de otros profesionales y la idea es apoyarnos entre todos. Entonces, por favor, eviten tener sus carpetas del proyecto de esta manera, las carpetas en el After también o el software que utilicen todo desordenada, sin renombrar. Cuando podemos hacer esto, ¿no? Tener el mínimo cantidad de carpetas, la mínima cantidad de carpetas, pero eh, bien ordenadas, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo esto de acá. Tengo solo tres carpetas, mi carpeta de assets, Out y Production. En Assets pongo todos mis recursos, audio, gráfica, referencias, video, locución, todo lo que quieras, va a ir en Assets, todos los recursos. En Production pongo todas mis precomposiciones, si he hecho una precomposición de un personaje, de un video, una integración, todo lo meto ahí. Y en Out va a ir la única composición que va a ser renderizada. La única o si son más, también van dentro de Out. De esa manera me aseguro que cuando, si es que el cliente a futuro me hace un cambio, que lo va a pagar evidentemente, si hace a futuro un cambio, yo ya sé dónde están las cosas. O si yo no puedo hacer el ajuste, se lo puedo compartir a Johnny o a Dulgan y le digo, oye, hermano, ayúdame, por favor, tengo que hacer este proyecto, es urgente. Eh, ellos van a poder abrir el proyecto y ubicar fácilmente dónde está la composición, dónde están los elementos y dónde están los recursos, ¿no? Entonces, esto, esto, por favor muchachos, a los que recién empiezan, no se olviden de que tienen que ordenar bien estas cosas. Sé que la emoción por ir a animar puede ganarte a veces, pero pueden hacer esto si quieren al inicio del proyecto o ya al final se dedican a ordenar todo. Bien, ahora vamos a ver un poco de cómo se anima dentro de, de After Effects, que es el software más popular para... Motion Graphics. ¿no? Vamos a hablar un poco de keyframes, speed graph. Algo muy, muy, este, muy breve para no marearlos tanto porque sé que hay muchos que recién empiezan. Bien. Este es el entorno de, de After Effects. Eh, seguramente si ya han creado antes keyframes, ¿no? Se crea con esta... Tenemos distintas propiedades, ¿no? Acá en, en nuestros elementos, propiedades de transformación, tenemos la propiedad de posición, escala, rotación, opacidad y con estos relojitos de la izquierda podemos crear keyframes acá yo ya creé dos no este es mi punto A y acá mi punto B entonces cuando tenemos creamos nuestra animación por primera vez se ve de esta manera ¿no? es una animación lineal con una velocidad constante acá digamos eh, no hay no se suaviza el movimiento solo es constante y ya y esto puede ser un poco aburrido sobre todo si en, en algunos tipos de animaciones ¿no? la idea es siempre tener el, eh, que el movimiento tenga cambio siempre, ¿no? que, que produzca algo. Entonces, para eso, para darle, eh, para suavizar estos movimientos, utilizamos el, el Graph Editor, que, es, que dándole clic a esta opción lo podemos ver. Y acá nos muestra nuestra animación lineal. Es una línea como tal y está con una velocidad constante. ¿Cómo cambio esto? Puedo presionar F9, puedo irme acá a esta opción de Easy Ease, y ya me crea una curva. Y lo que hace esta curva es variar el movimiento, la desaceleración y la aceleración del movimiento. Ahora, mira, voy a regresar a como estaba antes y les voy a mostrar con este efecto de eco cómo se ven los, los keyframes, digamos que dibuja el software. El software dibuja keyframes en, en cada recorrido de movimiento, ¿no es cierto? Entonces, si yo presiono F9, me separa un poco más los keyframes. Ahora, si voy al graph editor y manipulo independientemente cada uno de estos nodos, vamos a ver cómo al inicio se acelera más el, el objeto, lo que hace como consecuencia que sean menos círculos ¿no? en su trayecto, y al final el objeto se desacelera, lo que da como resultado más círculos en su trayecto. Entonces, este movimiento es totalmente distinto al que habíamos visto al inicio. Ahora, podemos exagerar esto eh, de ambos lados, ¿no? Puede ser algo así. Y ya se suaviza de alguna manera el movimiento. Entonces, en, en esto es en la que la mayor parte del tiempo nos, eh, nos tratamos de pulir más, en, en que nuestro movimiento sea lo más suave o lo más acelerado, dependiendo del, del caso que usemos. Esto podemos hacerlo dentro de esta herramienta de Graph Editor. Otra opción este, muy útil es el, el Keyframe Velocity. Acá tú puedes manipular la influencia, por ejemplo, una influencia muy brusca puede ser de 90 a 90, eh, 90 de influencia en ambos lados, le damos OK, y desacelera al inicio y hace una aceleración súper rápida al medio y luego al final otra vez desaceleramos. Esta es una forma de trabajar las animaciones en After Effects eh, a través de Keyframe y usando el, el Graph Editor. Otra forma es a través de los efectos. Este efecto, por ejemplo, es uno de los más populares, que seguramente lo ha usado muchas personas al iniciar, que es el Wave Warp, que nos permite hacer este tipo de ondulaciones. En, con este efecto, por ejemplo, podemos manipular el ancho, el alto, la dirección de esta ondulación. Y aparte que automatiza ¿no? la animación, nos evitamos hacer esto. Imagínense lo que te tomaría hacer esto como animación tradicional. Eh, pero nada, con un efecto ya lo tienes hecho. Otro ejemplo. Es cuestión como que ir buscando técnicas, ¿no? Eh, pero vamos a hacer una mini, mini, pequeña pausa uh -huh. y, y ya volvemos, ¿vale? Dale, dale. Eh, ya va. Volvemos. entonces con lo del efecto. Entonces, en la, con efectos también podemos animar dentro de After Effects. Tenemos distintos efectos y seguro si buscan tutoriales van a encontrar eh, muchos más. Pero acá ya les estaba mostrando dos. Eh, habíamos visto el Wave Warp, que es un efecto muy popular. Y este del, del, ben, del CC Bendit también nos permite hacer animaciones. ¿no? Eh, en este caso, este efecto se encarga de pues, doblar un, un elemento. ¿no? Acá, para este caso, sí he necesitado keyframes porque tengo que manipular eh, el, el, estos controles, pero de, de igual forma los puedes animar a tu antojo. Entonces, eh, esta es una opción para poder animar también. Y bueno, la tercera opción, que de hecho es como que la, la un poco más complicada de entender eh, al inicio, pero después nos, nos facilita la vida, son las expresiones. Eh, en After Effects también podemos animar con códigos. Um, por ejemplo podemos tener estas expresiones eh, que son un poco básicas que la del wiggle por ejemplo que es la de acá en esta parte de acá presionamos alt y le damos clic al relojito nos va a dejar escribir un código en este caso el código es wiggle y tiene dos valores de frecuencia y amplitud estos valores van a permitir que esto haga un movimiento aleatorio ¿no? va a quedar de esta manera como moviéndose aleatoriamente Ahora, esto como se ve eh, en el graph editor se ve así, se ve como, como un garabato, porque recuerdan que habíamos visto al inicio el, el speed graph, ¿no? que habíamos visto que podíamos manipular las velocidades con esta especie de nodos. Bueno, acá se manipulan automáticamente y por eso tienen distintas variaciones. De hecho, si yo cambio acá, no sé, pongo 15, vamos a ver cómo se acelera más el movimiento. Esta es una forma de automatizar animaciones en After Effects con keyframes. Acá también tenemos otro efecto que es, perdón, otra expresión que es la de MAT. Um, un segundo, voy a sacar esto de acá. Y acá, por ejemplo, le, le he puesto estos valores. Y en este caso lo que hace esta expresión es dar, darme valores negativos y valores positivos, lo que genera una animación constante. ¿no? Este, por eso hace este movimiento ondulante. Igual yo puedo modificar acá algunos, eh, algunos números y ya cambio totalmente el estilo de mi animación. Lo interesante de las expresiones es que, bueno, puede ser interesante y a veces puede ayudarte, puede meterte en errores, que una simple letra puede cambiar algo. ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy usando la propiedad de mat cos, pero si utilizo mat... TAN, que puede ser este, una propiedad tangente, cambia totalmente la animación. Si pongo SIN, igual. No. Entonces, eh, el tema con las expresiones es que hay que conocer bien cómo, cómo se llaman, cómo funcionan para poder aplicarlas en cada proyecto. Acá tengo otro ejemplo cuando utilizamos eh, animaciones más keyframes. Por ejemplo, la más popular es la de Loopout donde tú creas dos keyframes y el software se encarga de repetirlas indefinidamente, ¿no? Hace como un bucle de, de esta animación. Esta animación de loop out también tiene otros tipos. Tenemos loop out ping-pong, tenemos loop out offset, continuous. Hay otros tipos que te pueden dar resultados distintos. Eh, otra opción también es usar eh, expresiones más keyframes y controladores externos, como los que voy a mostrar acá. Acá, por ejemplo, tengo... Mis keyframes, eh, ay, perdón. mi expresión de wiggle, he hecho mi misma expresión, la, la anterior que había mostrado, pero lo que he hecho es separarla en dos variables, en frecuencia y amplitud. Y esas dos variables las he vinculado a, a un objeto nulo. O sea, esto es un poquito más avanzado para las personas que, que recién empiezan, eh, pero quiero mostrarles que se pueden hacer muchas cosas dentro del software. Bien, entonces. Eh, esto, he hecho esto, he separado estas dos propiedades para poder manipularlas independiente dentro de mi objeto null. Entonces, yo puedo hacer que mi wiggle se mueva como loco por todo el espacio y se detenga en un punto que yo quiero. Entonces, para eso nos sirven estos controladores, para hacer cosas específicas. Eh, bien, y esa es la parte, digamos, más técnica del software, porque, de hecho, el, el resto de, de procesos también tienen que ver con... Algo más eh, creativo, ¿no? Desde cómo proponemos la idea. Y no, de, no deberíamos tanto enfocarnos en lo técnico, porque lo técnico de todas maneras lo vamos a resolver de alguna manera. Si no, hay que tratar de, de tener resuelto todos esos estos conocimientos técnicos como para enfocarnos solo en el lado creativo, ¿no? Que es lo, lo que más nos interesa. Ahora regresando a la presentación. Eh, ¿Dónde puedo seguir aprendiendo más de Motion Design? Ahora quiero contarles un poco de, de tutoriales, cursos, escuelas que hay disponibles en el mercado. Lo primero y cuando lo que está más al alcance son los tutoriales. Ya seguro muchos han conocido los tutoriales de Ben Marrot, que es un top. ¿no? Hay muchos tutoriales muy buenos que él tiene eh, para solucionar problemas en After o para hacer algún efecto divertido, algo específico. Eh, los tutoriales de Eka Abrams también son muy buenos. De hecho, ahí con, con algunos de sus videos he solucionado muchos problemas técnicos, domina bastante las expresiones. Eh, y bueno, uno que recientemente he descubierto es el de Camp Kifrin, que tiene tutoriales específicos y son fáciles de entender para cualquier persona que recién empieza. Eh, otra opción que tenemos son los cursos. Acá tenemos, por ejemplo, cursos de doméstica. Si recién estás empezando, seguramente un curso de introductorio te puede servir eh, como el de, de Sensuke, ¿no? la introducción a After Effects, que tiene los temas fijos para empezar. Eh, After Effects para principiantes, y Manuel Neto también tiene temas muy interesantes. Manuel Neto es un top de top, también súper capo. Y bueno, también presento mi curso de Motion Graphics para Instagram. Si bien mi curso está enfocado en un formato como Instagram, eh, explico muchas cosas que puedes aplicar después a cualquier tipo de pieza de motion. Y sí, nos subimos puliendo, dentro del curso nos pulimos bastante con el tema del Graph editor, speed graph, value graph, digamos, duro a los efectos y sobre todo el acabado final de la pieza y al concepto. También tenemos en el mercado de escuelas, ¿no? Las más conocidas son Motion Design School, es esta escuela rusa que ya empezó a hacer tutoriales en inglés y encuentran tutoriales de todo tipo a distintos precios también. Eh, también tenemos MoGraph Mentor, que tienen tutoriales, igual que Motion Design School, que son tutoriales pregrabados, pero también tienen este, asesorías con clases de tres meses y cosas de ese tipo. Y tenemos School of Motion, que también es una de las tops en escuelas, eh, donde sí los cursos son mucho más caros, pero realmente vale la pena, porque, eh, como, como iba diciendo, no solo se enfocan en el uso del software, ¿no? sino también en el lado creativo y el lado expresivo de, de esta área, porque también tenemos que enfocarnos en comunicar con lo que, con lo que aprendemos. ¿no? no es solo tener la herramienta y ya, sino hay que tratar de eh, darle un resultado creativo y, y que nuestro proceso sea así. Eh, ahora quiero compartirles algunos buenos hábitos para aprender, eh, que me han servido a mí y de hecho hay algunos que los he, los he ido desarrollando en el proceso, pero son muy útiles. Lo primero es ser una persona muy observadora. Cuando tú veas una pieza de motion, graphics, de cualquier tipo que sea, no solo veas y digas, ah, qué bonito está, qué chévere lo hizo, y andes preguntándote cómo lo ha hecho, ¿no? Siempre es bueno eh, darle otro enfoque a eso, comenzar a ver por qué utilizó esa aceleración de velocidad, por qué utilizó tal efecto, este, por qué integró tales elementos, qué es, cómo resultó esto. Entonces, hacerte ese tipo de preguntas en cada pieza nueva que veas te va a ayudar a desarrollarlas tú también y proponerlas en, en tus futuros proyectos. Lo segundo es buscar referentes. Es bueno llenarse de referentes de todo tipo, de toda área, porque hay referentes específicos para cada cosa. Puedes encontrar especialistas en 3D, estudios que solo hacen 3D, estudios que solo hacen 2D. Eh, o otros este, especialistas en 2D tradicional, ¿no? Entonces, llénate de referentes, te va a ayudar mucho para tener un bagaje de, de estilos para que tú puedas resolver más adelante el, o puedas crear el tuyo propio. Lo tercero es la prueba y el error. Eh, estamos acostumbrados a, pues, a seguir un tutorial, ¿no? Y que las cosas nos salgan como el tutorial. Pero lo cierto es que a veces en el camino no te puede salir tal cual el, el tutorial que viste o tal cual la clase que viste. Entonces, eh, es bueno equivocarse, es bueno eh, tener estos eh, fracasos, entre comillas, ¿no? porque te va a llevar al aprendizaje. Si nosotros eh, cometemos, eh, no sé, nos equivocamos al hacer una animación X, pues lo volvemos a hacer hasta que nos salga. Y esa repetición se te va a quedar grabado y más adelante va a ser un, como un flujo, un proceso casi automático y lo vas a poder resolver más rápido. Lo cuarto, que muy pocos olvidamos, <laughs> es descansar descansar, o sea, es un hábito muy bueno, sobre todo cuando estás aprendiendo. No es sano, muchachos, se lo digo a todos, no es sano estar ocho horas frente a un monitor, es bueno salir de viaje, es bueno salir con amigos, ejercitarse, hacer otras cosas que no tengan nada que ver con esto, para después así, cuando te toque regresar a la oficina, al estudio, estés... Eh, con más ganas de querer proponer cosas distintas y no sientas esa frustración y ese peso que te provoca pues el trabajo de estar en una oficina, porque este es un, finalmente es un trabajo de oficina, ¿no? O sea, vamos a estar frente a un monitor muchas horas, así que hay que también tomar descansos cada cierto tiempo. Lo quinto es que inviertan y no solo me refiero a que inviertan su tiempo viendo tutoriales viendo la, las charlas <laughs> o sea es bueno pero no solo inviertan en eso y hay muchas cosas en las que invertir en nuestra área lo primero va a ser eh, nuestros equipos una buena tarjeta de video un buen procesador un buen monitor todo ese tipo de cosas es una inversión que a largo plazo va a ser beneficioso para nosotros nos va a ayudar a mejorar en, en nuestro como profesionales y bueno también el resultado de nuestros proyectos y también pueden invertir en cursos yo sé que los cursos son muy caros de todas maneras eh, pero a la larga son una buena inversión porque a mí en lo personal no es que yo lleve el curso digamos y me y lo haya aprendido completamente no hay cosas que me voy a olvidar pero la ventaja de tener estos cursos pregrabados es que los puedes volver a ver si te olvidaste cómo funciona tal expresión pues vuelves a ver ese capítulo y y ya, ya solucionaste eso de una manera más práctica. Entonces, a largo plazo termina siendo una buena inversión comprar estos cursos. Eh, hay distintos precios, así que chequen los de Doméstica, chequen los de School of Motion, o los de mogras Mentor. De hecho, son muy buenos cursos. Y bueno, lo último es que se diviertan en el proceso, porque al final, eh, claro, el cliente nos va a quitar ciertas licencias, pero nosotros con, con nuestro trabajo podemos también divertirnos, podemos. Eh, disfrutar todo este proceso de trabajo en equipo a veces o a veces solos, pero la idea es divertirnos en el proceso y, bueno, no verlo solo como un trabajo, sino como algo en lo que podemos ser buenos y poder seguir mejorando. Esta es una frase de Pablo Picasso, ¿no? Que dice, siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer para po poder aprender a hacerlo. Entonces, yo les recomiendo bastante esto, eh, que siempre hagan cosas de las que, a las que tienen miedo a hacer o que no se enfrentan muy seguido, por ejemplo en mi caso yo no suelo hacer animaciones de personajes, pero en algún momento quiero hacerlas porque sé que me va a ayudar para algo, para algún futuro proyecto de repente o desarrollar una nueva habilidad. Entonces hay que tratar de ponernos esos retos. No, yo sé que hay muchas cosas que en el camino eh, queremos aprender todo y es difícil, pero es ir poco a poco e ir viendo qué cosas eh, me dan miedo a mí a enfrentar como para poder desarrollarlas y hacerlas una y otra vez. Me va a ayudar a aprender y mejorar en el proceso. Y bueno, desarrollar nuevas habilidades, lo que te va a conllevar a tener más clientes probablemente o, o estar mejor posicionado en el mercado. ¿no? Eh, bueno, chicos, eso ha sido mi charla el día de hoy. No sé si tengan más preguntas o, o si tengan preguntas que, que quieran hacer sobre esto. Pero está buenísimo todo esto sobre todo por la parte, o sea, no solamente enfocar que todo esto es puro técnico, sino que también hay que ser observador, entrenar el ojo, hay que divertirse en el proceso e invertir. Porque o sea, y sobre todo eso de invertir en, en cursos porque bueno, me acuerdo mucho algo de que decía Jim Rohn, que dice que nada es, es nada es tan valioso como el tiempo en el que inviertes en hacer tu tiempo más valioso. ¿Es cierto? O sea, cuando si tú estás digamos invirtiendo hoy 15 dólares o 200 dólares en algún curso te va a dar habilidades que te van a permitir cobrar una animación por, por ese precio o más o, o alrededor pero lo vas a poder recuperar y, y con esa habilidad que, que tienes también te vas a diferenciar de, te vas a diferenciar del mercado entonces la, la inversión en, en la educación de uno es es vital y necesaria para poder triunfar en este mundo. Sí, de todas maneras nunca es dinero mal invertido cuando se trata de educación, sobre todo de nosotros mismos. Sí, sí. Totalmente. No sé si tienen alguna pregunta, pueden escribirla por acá. Lo que nos mandan a montones son saludos aquí, de saludos Rodrigo, saludos Cristian, Gustavo, Llenaro, eh, Alvarado, todo el mundo, saludos. No sé si tienen aquí, por aquí alguna pregunta. O sea, buenísima toda esta información y bueno, habrá, hay, hay que compartirlo porque hay mucha gente que, o sea, hay, hay información en internet por montones, pero así casi que la misma cantidad de, de soluciones que hay es la misma cantidad de gente que pregunta cómo puedo hacer alguna cosa, cómo, cómo empiezo. Siempre hay gente que tiene esa duda pero por ahí también nos este, comentaba Gustavo que falta el curso de Letty Motion, ya. Pu puede ser, ¿eh? no, lo vamos a pensar, estaría interesante también. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, por ahí Cristian nos dice. ¿Dani? Este. Uh -huh. dice, Yo inicié hace tres meses en Motion Graphics, pero no sé dónde conseguir trabajo. Ay, mira, es interesante, este, cómo conseguir tu primera chamba. ¿Qué, qué tip nos podrías uh -huh. recomendar, Darwin? Eh, lo primero es. Eh... Al menos lo que me ha servido a mí es empezar a desarrollar proyectos personales. Si es que no tienes ningún proyecto, puedes inventarte un cliente ficticio o agarrar una marca X y comenzar a trabajar sobre eso para hacer proyectos personales. Porque al final, eh, quienes nos contratan no van a ver tu currículum, no van a ver si tu CV estudiaste en tal universidad, tal instituto. Al final, van a ver el, el portafolio que tengas, la, los proyectos que hayas resuelto. Entonces. Eh, si es que no tienes oportunidad de tener alguno con un cliente pues haz los tuyos propios haz, haz eh, proyectos personales donde puedas mostrar todas tus habilidades no y resumirlos todos en un reel y mostrarle al cliente uh -huh. buenísimo bro básico si sí hay que trabajar algo al comenzar ese reel totalmente sí de, de todas maneras al comenzar siempre es este, un poquito eh, da un poco de miedo no porque a veces no sabes si te va si el cliente va a aceptarte no pero si es que tú trabajas tus proyectos personales, cada cierto tiempo, no, no digo que siempre hagas eso, pero cada cierto tiempo eh, vas a ir sumando nuevas cosas a tu reel. Y nuevos conocimientos también. Sí. Eso es lo chévere también. Por aquí nos pregunta Llenaro: Hola, eh, tengo casi un año trabajando, pero se me dificulta mucho saber cuánto cobrar. Ya, bueno, yo creo que ese es un tema en el que nos podemos espliar bastante ya eh, en otras charlas, pero al menos lo que yo trato de hacer es medir mi, mi presupuesto basado en horas, ¿no? Eh, Cuántas horas me va a tomar determinado proyecto y calcular mi precio por hora y ya en base a eso hago un presupuesto de todo del total, ¿no? De lo que vaya a costar y se lo mando al cliente y sobre ese precio también hay que negociar. Uh -huh. Totalmente. Si tienen más dudas sobre eso, también tenemos un directo que hicimos hace tiempo, que se llama el negocio del motion, algo así, lo pueden buscarlo en el canal. Pero seguro, para ese, para ese tema siempre se puede profundizar a más y más y también cada uno tiene una visión diferente de, de cómo llevarlo. Pues es, es interesante también. Sí. Una cosa muy importante, que, bueno, en la que sí me gustaría hacer un poco de hincapié al momento de cobrar es buscar de alguna manera diferenciarte porque... Si todos nosotros, no sé, si todo el mundo le está llegando al mismo cliente y todo el mundo le dice calidad, precio y todo esto, eh, el cliente va a decidir por, por precio, ¿no? O sea, tenemos que buscar algo, una forma diferente de mostrarnos y bueno, muchísimo de esto es que, en qué tan bueno va a ser nuestro reel. Porque hay muchos reels que son similares, ¿no? Pero eh, si el cliente ve que de verdad hay algo de calidad en el trabajo que tú haces, eh, aunque tú cobras bastante, Simplemente por esa calidad te van, te, va a empezar a, te van a empezar a elegir más. Claro, es una buena oportunidad de mostrar todas las cosas que sabes hacer, ¿no? Sobre todo al inicio. Por ejemplo, ya eh, yo pasando también un tiempo desde que empecé, este, también uh -huh. el, el reel que tengo también lo he cambiado bastante. Porque ahora yo lo que intento hacer con un reel, por ejemplo, que no hacía antes, es que ponga solo trabajos por los que quiera que me contraten a futuro, ¿no? Entonces, he dejado de poner mis trabajos donde tengo uh, cosas con efectos visuales, con integraciones de 3D. Entonces, he dejado de poner esos trabajos porque quiero poner únicamente en el Real cosas por las que quiero que me contraten más adelante. Uh -huh. Buenísimo, bro. Tipsazo también. Saludos, pues si estás empezando y se te quieres comenzar a pues, hacer un camino tuyo en el motion, en la animación. Uh -huh. Tips, ¿no? Sí, lo bueno es que ahora de hecho este, la, las redes nos ayudan bastante a, a ser conocidos más rápido. ¿no? De hecho, basta que subas un trabajo tuyo y pongas el hashtag de, de alguien conocido, pues ya más gente lo puede ver. También, también. No, no he intentado eso. Este, bueno. Voy a... <laughs> Está Voy a... No, ¿sí? ¿sí? sí, sí. Es muy bueno. O sea, yo pongo, por ejemplo, este, cuando he hecho trabajos de... The School of Motion, a veces etiqueto al profesor, ¿no? Entonces, eso ha hecho que más gente lo vea. Vamos mm -hmm. oh, a llenar nuestros posts de, no sé, arroba Ben Mario. O puedes poner Ben Mario de cabras. Claro, o claro, sí, siempre bro. que haces un tutorial etiquetas, su subes algo chiquito y etiquetas también. Está chévere. Claro. Eso. Uh -huh. Sí, bro. Oye, te tengo una pregunta: ¿cuáles son tus influencias más grandes en el mundo del motion? Um... Yo creo que la, la primera de todas sería este Buco, eh, Andrew Buco, como siempre me ha gustado como él tiene una composición bien limpia en sus elementos, en el movimiento que él propone, y tiene eh, una maestría en, en este, los keyframes, una maestría que no, no se ve que haga cualquiera. Sí, ya he visto algunos iniciales que lo dominan, pero él, por ejemplo... Eh, sabe en qué momento poner los hold keyframes, sabe en qué momento hacer la velocidad acelerar, sabe en qué momento hacer el match cut, el corte para una transición. Él, como que ya lo tiene en su cabeza y como que lo desarrolla y en la pieza final se ve súper chévere. Entonces, es algo que yo admiro bastante, ¿no? Cómo utilizan los keyframes para re resolver una pieza de animación. Escuché, eso ya es Buenísimo, la experiencia ¿no? nomás, ¿no? Y práctica, 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 práctica. Sí, es como, como dices, desarrollar el ojo porque es este es digamos el, el buen gusto que uno va desarrollando con el tiempo. Uno no nace sabiendo todas estas cosas, sino va aprendiéndolas. Uh -huh. Escucha. vayan haciendo sus preguntas. Aprovechen, chicos, es ahora nunca para hacerle las preguntas a Darwin. Por mientras yo también. Ay, mira, eh, me gano dice. Hay alguna página o sitio para buscar expresiones para After? Nos dice en algunos filmes. Bueno, la misma página de Adobe, si no me equivoco, también este muestra ahí cómo usar algunas expresiones. En páginas, de, en el, el blog de School of Motion también puedes encontrar tutoriales de cómo usar cada expresión. Eh, en YouTube también hay cientos de tutoriales. Hay una, ah, wow, no me acuerdo, hay una antigua también, este Creative Cow, Creative Cow, algo así se llama. Creative que, Cow, sí, es un foro, sí. ¿no? Es un foro, exacto. Y ahí también la gente cuelga un montón de, o explica muchas cosas sobre expresiones. Totalmente. Cualquier cosa pueden ver los directos de Latin Motion con Marco Medrano, que o es sea, el rey de las expresiones en español, que por ahí también pueden aclarar muchísimas de sus dudas. Sí, bro. Y a dos, tres horas de directo y para que detienen su maratón de expresiones. Wow. Es un tema bien, bien difícil de explicar a veces también, porque sí, de hecho este, hay muchas cosas que, que uno tiene que entender, matemáticas, bueno, muy a grosso modo, pero hay que entenderla. Total, partiendo desde la base es bastante complicado, sí. Pero bueno, eh, más bien, si partes desde la base se va haciendo más simple que si simplemente los códigos aprendes los códigos y... Mm -hmm. Y los pones, porque al final simplemente va a ser un copy y pega, pero no vas a saber exactamente cómo es que funciona esa estructura, por qué, no sé, una array es así o por qué la expresión va así. Sí, totalmente. Al menos yo cuando trato de usar expresiones, siempre trato de hacerlo lo más ordenado posible. ¿no? Por ejemplo, si utilicé el wiggle, y sé que tengo, como les mostré en el ejemplo, ¿no? tengo mi frecuencia y mi amplitud, trato de separarlas para controlarlas de otra forma. ¿no? Porque si pongo ahí mismo el numerito de, de wiggle, entre paréntesis, 3,5. Eh, si tengo un montón de, de capas que quiero mover con Wiggles, me va a costar cambiar una por una. ¿no? En cambio, con un controlador, cambio todas de golpe y ya está. Claro. Correcto, sí. Los, los reales truquitos. Los truquitos. Sí, sobre todo si tienes muchos elementos, ¿no? Oye, eso sí. no, no, no sé si se puede, pero o sea, podríamos, si quieres, ¿no? Claro, si puedes. Eh, mostrarnos un, un proyecto personal de... De animación, o sea, ¿cómo, cómo se ve el proyecto tuyo dentro del After. A ver, a ver, déjame chequear un toque. Algunos de los que salieron en el en el video promocional, por ejemplo. A ver, voy a buscar uno. Ya. Mm. Sí, porque veo que trabajas muy bien la parte de conceptual. O sea, juegas mucho con los colores y formas. Sí, de hecho es algo que o sea, me paso muchas horas ahí pensando ¿no? o buscando referencias, buscando hacer un mood board para mí mismo y ver cómo resolver mejor una pieza eh, ya después en la animación pues ya uno hace lo que quiere ¿no? como puedes proponer distintas cosas a ver, dame un segundo que voy a buscar algo Total. Eh, por, ahí, por ahí no hay más preguntas mientras busco y sí, mire, por ahí justo nos dicen y también se enlaza un poco lo que te quería preguntar <laughs> Dice, uh -huh. pero ¿qué carrera estudiaste? A mí también me interesa, pucha, este, cómo, cómo empezaste, cómo te fuiste cantando por el motion, ¿viste otras cosas antes? Eh, sí, o sea, yo estudié comunicaciones y de hecho no pensé que me iba a dedicar al motion, siempre pensé que me iba a dedicar a, al cine, o sea, tenía mis equipos, me iba a grabar y, este, empecé en una agencia muy pequeña que también estaba empezando, pero para mi suerte, mi jefe de esa agencia, este él ya había trabajado en, en After, en, era un postproductor y ya había hecho muchas cosas para televisión, entonces como yo era su único digamos practicante, entonces yo absorbí todo su conocimiento así todo, todo, todo lo que pude aprender lo aproveché y este, aprendí muchas cosas básicas de After, pero más allá de eso aprendí la parte teórica, ¿no? Teoría de edición, teoría cinematográfica, todas esas cosas que al final después digo, "Wow, sí sirve, sí funciona." Entonces, este, eso, creo que la, estudiar una carrera es puede ser un inicio, pero la experiencia es lo que realmente te forma. Sí, tú dirías que, hay, que puede haber gente que estudie, no sé, diseño, pero que haya gente que estudie algo que no tenga nada que ver y que pueda ser mejor que los que estudiaron diseño. Eh, sí, yo creo que sí, es posible. Eh, es que en realidad creo que no depende tanto de, del estudio ¿no? sino depende uh -huh. más de cómo tú te desenvuelvas en esa área, cuánto cuánta fuerza de voluntad tienes para dedicarte a esto y, y aparte bueno, desarrollar el buen gusto en ¿no? las cosas. Hay por ejemplo eh, animadores que vienen eh, de estudiar arquitectura, ¿no? tienen muy buenas bases de dibujo y cuando empiezan a animar lo hacen de una manera chévere. Totalmente. Yo me acuerdo porque él me acuerda bastante a Marco Medrano que él es contador, pero ahora se dedica a la animación. Él estudió contaduría. Wow. Y es ahora curioso. está full de animación, sí. Sí, sí. sí digo, o o sea, pro, se me está metiendo con programación y todo. Casi que se va. Uf, todos sí. sí. Bueno, por aquí nos hacen una pregunta más. Este, que, que me acuerdo ¿no? Eh, es bueno de depender de los plugins. Eh, no. <laughs> no es bueno. <laughs> es bueno usarlos, saber usarlos eh, y saber para qué te pueden servir, pero depender de ellos no, porque eh, eso te hace, digamos, eh, digamos, descuidar algunas partes, ¿no? Como que ya pudiste haber animado este texto y, y descubrir un nuevo, un nuevo camino, hacer una nueva propuesta, pero preferiste usar un plugin que te automatizó el proceso. Puede funcionar para ciertos casos, pero yo recomendaría que también aprendan a hacerlo. Sin plugins, sin plugins para tratar de desarrollar, explorar otros caminos. No digo que es malo, pero también te viene bien saber un poco de ambos. ¿no? A ver, este proyecto que tengo acá, eh, está, este sí lo he, lo he hecho hace tiempo, por eso está un poco desordenado y eh, no les recomiendo que sigan este orden, pero sí, al menos, para, sirve para ver cómo lo he resuelto. ¿no? En esta clase de proyectos, yo resuelvo por escenas, trabajo. En números de escenas y cada escena es una composición distinta ¿no? dependiendo de cómo va a funcionar. Eh, dentro de cada escena ya voy puliéndome en temas de keyframes. De hecho, acá le he metido harta caña a primero para saber cómo va a hacer este movimiento. Si no me equivoco, usé un, un repetidor por acá. Es, es que también lo he hecho hace tiempo. a uh, Aquí está, es un repetidor para hacer este giro y para que empiece y, y, y desaparezca, ¿no? Y para que se esté siguiendo el círculo, sea una expresión. Ahorita no me acuerdo cuál, a ver, vamos a ver. Hay muchos vínculos por ahí. Sí, 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 sí. De, de hecho hay muchos, este, muchos layers por acá. Um, no, esta es la expresión de, de, para vincular nulls. No sé si habíamos usado el, el path, uh, Cómo está? Create path from nodes, algo así no me acuerdo, ¿no? Ajá, create path from nodes, exacto. Usé eso para vincularlo acá y bueno vincularlo al círculo que viene después, ¿no? Para que se quede con la escala. Eh, después, acá por ejemplo, uh, me han preguntado, ¿no? Me han dicho, oye, ¿qué expresión has usado para reducir esto? Y la verdad es que no sé ninguna expresión. Lo he hecho manual. O sea, por acá hay keyframes. Y he estado buscando que, que se junten todos respetando su escala. ¿no? Lo he hecho todo esto manual. Uf. Y la o sea, parte de hecho... allí de que, que, que aparecen, disculpa, que parecen como unos circulitos, unas formas allí como que están dentro del círculo y rebotando. Eso también es este manual. Uf. Pero, o sea, no... Te juro, yo pensaba que habías usado un plugin que se llama Newton. <ríe> <ríe> Mira, sí, o sea, de hecho en ese momento dije, lo podría comprar pero no sé si lo voy a usar mucho, porque al final es chévere poder controlar tus animaciones a tu antojo, ¿no? Sí. Entonces, de repente con el, con el Newton, como es full este, física, si tienes parámetros, tal vez no, no iba a poder desarrollarlo igual. Pero sí, le dediqué sí. bastantes horas a que, que esta cosita gire y bueno, ahí ven los keyframes. ¿no? Uff, no, no, se sí. mamuto. Sí, bastante chamba acá. Eh, bueno, ahí acabo esta escena, después viene esta de acá. Acá también, si no me equivoco, son... A ver, son... No, no son repetidores. Acá sí metí todos los círculos. Ahí están todas las capas de cada círculo. Por eso está un poquito lento. Y bueno, el objeto gira por acá. De ahí, a, a mí me gusta hacer mucho esto. Este, los cortes eh, sin transición sino que sea simplemente un corte pero que, que tenga match con el siguiente plano ¿no? sí como, como acá por ejemplo no hay un match es un corte ahorita no se ve muy bien pero está como cortado creo que acá tengo una composición ya animada justo en esa escena donde donde se juntan ahí ocurre un corte exacto esto esto no, no he hecho nada más que cortar la escena pero colocarla en el momento preciso en el que debió empezar la siguiente y si la ves junto es donde provoca ese efecto como de transición como si estuvieran enlazadas uh -huh. bueno de ahí quise hacer esta especie de túnel y acá este meterle bueno esto es un clásico que he visto que muchos lo hacen que es hacer una escalerita eh... Pero en esa de acá quise resaltar un poco más el movimiento, agregando un, un brillo ahí en la base. Y también un ligero movimiento de cámara, porque cuando, cuando hace el golpe, como que mueve la cámara. Y de ahí otra vez veo este corte. Este es otro plano totalmente distinto. Sino que pareciera que estuviera vinculado, ¿no? Pero es, son planos distintos. Cae y esta es otra esfera, pero esta esfera está cayendo, rebotando, lo que da el efecto como que continuara sí y acá ya es otro túnel también acá sí este esto sí no sabía cómo resolverlo eh, no sé por qué propongo cosas que no sé cómo resolver después <risa> pero <risa> cosas es, es el reto ¿no? entonces no sabía cómo resolverlo y, y intenté muchas maneras y al final lo que hice fue este hacerlo todo en, en capas en 3 D eh, esa parte final a ver, voy a buscarlo de hecho está un poco pesado porque sí son full capas en 3D todo esto. Todos están como rotados. No sé si puedo girar. Bueno, se ven así. Es como un túnel, ¿verdad? porque sí están... A ver. Y bueno, tiene una cámara ahí, ¿no? Para entrar y salir. Pero sí, fue harto harta chamba acá. Eh ubicar cada una en, en la posición que quería. ¿no? De hecho, hay algunas partes que todavía me hubiera gustado afinar más. Sí. Es un pero pensamiento es... bastante como cuando revisamos los viejos proyectos. Sí, sí, sí. Hay cosas que dices, pucha, lo hubiera resuelto, no sé, hubiera utilizado tal efecto, pero ya, ya está hecho. <laughs> ya, sí. este, ya lo ha solucionado así. Pero, o sea, por eso les decía, ¿no? Eso de probar cosas nuevas, probar efectos, probar este... Intentar proyectos personales es lo que te ayuda, digamos, a solucionar proyectos reales ya con mayor facilidad. Uh -huh. Totalmente, bro. Mira, de por... hecho, por aquí nos pregunta. Eh, bueno, di, di, di tú, Johnny. Ah, bueno, que era así lo mismo de Al Alvarado que dice: ¿Y de dónde surge la idea? ¿Cómo fue ese proceso creativo? ¿De dónde pucha, partiste de, de alguna música? Uh -huh. ¿De todo el pensamiento? ¿Cómo fue? Y se enfoca más en las velocidades. Entonces, yo dije. Primero dije, ya, quiero hacer algo donde pueda pulirme en esas partes, donde pueda dar todo de mí para que salga este, con un resultado similar. Entonces comencé a armar una especie de moodboard y buscar ideas ¿no? de qué podía hacer. Luego de eso, eh, planteé, tal cual fuera un cliente, planteé mis, mis style frames y hice mis, este, mis diseños también, creé mi paleta de colores, mi paleta tipográfica y todo esto para ir eligiendo ¿no? qué alternativas podría usar. Y ya cuando fui resolviendo las piezas en Illustrator, eh, lo que traté de evitar es que una, eh, cualquier pensamiento que, que tenga que ver con un tecnicismo de cómo soluciono esto se me vaya por completo. Quise solo enfocarme en que se vea visualmente chévere el diseño. Entonces, que me guste qué expresión podría funcionar para eso. ¿no? Y, y lo fui solucionando. De hecho, acá vemos pues, cuando hay como 15 segundos, pero creo que lo hice como que en semana y media más o menos, entre que diseñé y fui investigando cómo solucionar algunas cosas de la animación, ¿no? Uh -huh. está, está muy interesante ese pensamiento, nunca se me, se me había cruzado de concentrarme en que visualmente se vea bien y después ya ver cómo lo resuelvo. Sí, <laughs> sí, o sea, es que es un poco complicado cuando tienes un proyecto real, porque cuando tienes un cliente tienes deadlines que hay que respetar, ¿no? Pero si es un proyecto personal como el que, que he hecho acá, eh, normal o sea lo puedo ver ahora y de repente en un mes si quiero lo acabo pero la idea es que hay ese compromiso de querer cerrar tu proyecto porque tengo también algunos que no los he podido terminar porque también se me cruzan las cosas en el trabajo pero nada todo hay que dar hay que ponerse tus fechas también y comprometerse con eso sí sí no sobre todo con uno porque precisamente como uno no, uno no necesita es urgentemente nunca lo hace o casi nunca Sí, como que lo dejas de lado para más tarde. Sí. ese sí, luego lo hago que, que es nunca. Ahora, pero te esmeraste bastante. Gracias, gracias. Sí, o sea, de hecho, sí le presté bastante atención a, a lo que venía diciendo de, de las velocidades y todo eso. Porque yo no soy mucho, por ejemplo, de usar texturas. Eh, no, no porque no sepa, sino porque hace mi proyecto más pesado. De repente lo podría usar al final, tal vez, ¿no? porque sé que el, el render este ya puede esperar, pero me gusta enfocarme un poco más en el movimiento eh, de ahora. Claro, a esta pieza ahora la veo y digo, bueno, sí, puedo agregarle algunas texturas de repente a los elementos, puedo agregarle una textura general al video, no sé, algo, algo más que sume, pero como quise enfocarme en el movimiento, ese era mi objetivo en todo, durante todo el proceso de animación. Uh -huh. Ah, la verdad se es, nota es un proyectazo desde cómo se te claro viendo muchas referencias no se te se te las claro. ideas mm. bro y este cómo mm. porque tú ya tienes mucho tiempo trabajando como freelance o sea tú porque ese también era uno de los temas que propusiste o sea tal vez mm -hmm. así más o menos básicamente qué pros contras qué te gusta más a ti personalmente entre agencia freelance a ver, sí, cuando, por ejemplo, cuando estuve trabajando como freelance, o sea, pasaron muchas cosas antes de freeliar. Lo primero es que empecé a trabajar en un canal de televisión y este, yo realmente quería tener experiencia, pero involuntariamente pues hice contactos, ¿no? Entonces, esos contactos que saqué de, de este, de este canal me ayudaron más adelante a volverme freelance. Yo lo recomiendo a las personas que quieran empezar como freelance. Eh, si es posible consigan primero un trabajo este, de oficina, ¿no? con horario y todo, porque eso le va a permitir eh, conocer clientes que más a futuro te puedan contactar y facilitar tu chamba de freelance, no puedes tener ir armando tu cartera de clientes. Entonces fue lo que yo hice en ese entonces, eh, trabajé, hice contactos y después me llaman, me dicen, oye, tengo este trabajo, les gustó cómo resolvía los proyectos y me volvían a llamar. Entonces ya hice una cartera de clientes, digamos, sólida, que hasta la fecha me, me llaman todavía para proyectos. Entonces, eh, eso es chévere porque ya, si es que pues, no funciona un trabajo fijo, pues te puedes salir y puedes seguir cambiando en, en otros proyectos, ¿no? Correcto. Pero, bro, bro, disculpa un segundito. Vamos a hacer otro pequeño corte que ya se nos va a cerrar el Zoom. Dale, y entramos mi al mismo link. Disculpa. Dale, dale. Vamos. Listo. De eso volvemos. Volvemos. Listo. A ver, justo estaba explicándoles el tema de. Quedamos en esa parte de. Eh, sí. y, y bueno, o sea, digamos, esa es la forma en la que yo recomiendo empezar como freelance, ¿no? con una cartera de clientes eh, o contactos al menos ya, ya hecha. Porque si tú eres freelance de frente, acabaste de estudiar y te vuelves freelance, es un poco más difícil conseguir clientes. Y, y segundo, que los clientes que consigas también van a ser. Eh, clientes que de repente no valoren tu trabajo igual. no. cambio, cuando ya es gente que ha visto tu trabajo antes, que has conocido en tu trabajo, ya saben eh, qué, qué clase de profesional eres, qué, qué servicios ofreces, y pues van a estar más dispuestos a pagar lo que, lo que realmente vale tu chamba. Está es interesante ese punto de vista y es verdad. Lo bueno es que cuando comienzas, me imagino, con una agencia o en un canal. Ya son gente que ya se maneja en eso y se te va a ir como que, o sea, sobre todo a nivel de precios, ¿no? Como que vas, vas entendiendo más o menos cuándo se puede cobrar, eh, vas teniendo esos contactos que van a valorar y saben que eh, el buen trabajo que haces. Claro. Eso es algo que, sí, que uno, si, si uno se lanza solo, entonces uno puede pecar muchísimo, en, sobre todo a nivel de precios y sobre todo en eso también de lo de caer con clientes que no valoran el trabajo de uno exactamente. Entonces, me parece genial eso que dices. Sí, de todas maneras es muy cierto. Este, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿no? Después el tema con los clientes también es otro tema aparte, porque al menos eh, en mi caso, eh, llevo los contactos con los que trabajo no son mis clientes directos, sino son como agencias que, que tercerizan el, el trabajo conmigo. Eh, y yo lo, también lo prefiero así, porque eh, es mejor para mí tener una persona que solo se dedique a cerrar el contrato y establecer las pautas del contrato aparte y yo enfocarme en, en mi trabajo nada más y cerrarlo, ya olvidarme del tema de, de precios y todo eso, solo cerrar el trabajo y, y bueno, esperar que me paguen. ¿no? Como que te dedica más a animar. ¿Te, te crees una consulta, sí. chiquita, enfocas. Sí, una consulta chiquitita antes de pasar a la siguiente pregunta? Es, ¿Tú sí, claro. manejas algún tipo de contrato eh, clientes, tengo, ¿sí? tengo un contrato así que mando con cuando a veces me ofrece un cliente nuevo, ¿no? Porque con los clientes que ya tengo antiguos, ya, este, eh, ya manejamos tarifas, porque ya, ya hay esa confianza, ya sabemos cuánto cobrar más o menos. Pero cuando es cliente nuevo, si sí, trato de mandar un contrato donde explico, este, lo primero para, para un contrato, al menos lo que yo considero que es fundamental, es que explicas tu proceso en todo contrato. ¿Cuántas etapas van a haber en. En este desarrollo del proyecto. Yo, por ejemplo, pongo como cuatro, dependiendo del proyecto, ¿no? Les explico que voy a hacer los diseños, que van a tener los derechos de diseño de ilustración. Les explico que voy a hacer el animatic, la animación y la postproducción. Entonces, explico todo eso y desgloso de qué se trata cada, cada proceso. Porque el cliente siempre tiene que estar enterado de eso, sobre todo si son clientes nuevos y no entienden del, del tema. Igual se puede tener una reunión mucho mejor, pero en el contrato específico eso. Especifico precios y especifico tiempos. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Qué son tiempos en horas, calendarios? O voy a trabajar fines de semana. Entonces todo eso hay que tenerlo claro desde el inicio, porque después te están llamando sábado, domingo, feriado. <laughs> Mucho cuidado de todas maneras. Uh -huh. Buenísimo, Grupucha. Sí, tenerlo en cuenta sí, porque a veces se nos pasa. Todo, todo precios, eh, los cambios, número de cambios y todo eso. Mira, por nos están llenando más preguntas. Por ejemplo, llenaron nos dice, dice: Por lo que vi, trabajaste en televisión, por lo que vi en lo de, de doméstica. Dice: ¿Cómo es? Eh, dicen que tienes que ser bien rápido. ¿Cómo es ese flujo de trabajo en, te en televisión? ¿Qué particularidades hay? Ah, ya. Yeah. Sí, mira, eh, seguramente tú, tú estás trabajando en televisión también, ¿no? Uh -huh. Seguramente ya has experimentado este, todo este flujo. Y sí, L algo que, que rescato de trabajar en televisión y trabajar en publicidad también, en agencias, es que ese tipo de oficio, ese tipo de trabajos te desarrolla mucho a nivel de rapidez, de velocidad, pensamiento rápido, te da mucho oficio para cierto tipo de proyectos, porque las cosas lamentablemente se hacen muy rápido. ¿no? En televisión los tiempos son cortísimos, en publicidad ya también son muy cortos, porque la publicación tiene que salir, no sé, hoy en la noche y tienes que hacer las cosas ahora. Entonces eh, tienes que trabajar muy rápido y eso hace que desarrolles habilidades, este, que te memorices inconscientemente. Estás apretando shortcuts, abriendo plugins, eh, moviendo cosas y, y a veces se, se vuelve un proceso automático que desarrollaste después de haberle dedicado muchas horas a ese tipo de, de trabajos. Pero sí, televisión te, te da mucho oficio para ese tipo de proyectos. Una pregunta para ustedes dos que, que ya, que, bueno, Johnny sigue trabajando en televisión, pero no sé si han notado una diferencia en su flujo de trabajo desde el, en el antes y después de haber trabajado en televisión. Pucha, yo eh, siento como que más en el orden, porque normalmente me mandaban a hacer como que saco un video o en, en un formato, pero ahora me mandan a sacar este... Eh, que la, que la mosca, que la barra, que en secuencia de PNG, que en MP4, en MOVE. Entonces, pucha, todo eso como que ya se me hace un proceso también, el sacar varios tipos de renders y, y el orden, básicamente. Sí, de todas maneras eh, eh, pienso lo mismo, ¿no? O sea, hay, al, al menos en mi caso ahora estoy trabajando en una agencia de publicidad y si bien yo puedo acabar una pieza, digamos, de animación súper rápida, ahora con con tantos formatos que existen, tengo que hacer adaptaciones de esa misma pieza para 16.9, para un formato cuadrado, formato de banner y cosas así. Entonces, eh, en televisión también me ocurría lo mismo, pero la ventaja es que, bueno, en televisión tienes un solo formato, ¿no? 16.9, pero tienes que crear más elementos para esos casos. ¿no? Si estás haciendo cortenías o un bumper para televisión, te piden el, el paquete gráfico, ¿no? Que incluye la mosca, incluye los banners tu back de créditos, tu intro, y son muchas cosas que no es, no es rápido, o sea, sí meri, este, amerita tiempo, pero bueno, eso hay que este, tratar de explicárselas también a, a los jefes, ¿no? Sí, claro, las trabajas ya de forma así, creo que modular es el término, ¿no? Sí, eh, pues, claro, yo utilizo ese término, por ejemplo, para cuando hablo más de templates, ¿no? Porque los templates se pueden modificar directamente, ¿no? Es la composición. A veces en los proyectos que he trabajado en televisión no he hecho proyectos muy modulares, digamos, a excepción de los banners. Por ejemplo, los banners sí si viene bien que sean de ese tipo porque vas a estar cambiando textos todo el tiempo. Sí, es verdad. Y por aquí nos dicen, bueno, el voto informativo, en grupos de Facebook abundan personas que piden trabajos de prueba. Wow. Pues sí, más o menos lo he visto sí. sí El Motion sí. dice hola Darwin, un capo, admiro mucho tu trabajo hola Helen igual es igual una empresa. capa, super capa Helen espero que un día la puedan entrevistar también por acá y ya mero pronto sí, sí. se puede? <laughs> ya, ya tenemos aquí pruebas de eso, eh, Cristian ¿eh, ¿cuánto es lo normal que uno debe demorarse en un proyecto, como historias de Instagram o anuncios de Twitter o Facebook? Mm. Bueno, yo pienso que lo normal depende de, de la propuesta. Por ejemplo, eh, no todas las propuestas que, que el cliente quiere realizar se hacen en el mismo tiempo, no. Va a depender de qué tipo de, de propuesta él quiera hacer. Hay propuestas para Instagram que son súper rápidas, que el cliente que tú lo ves y dices, ah, solo moví un par de cosas y lo puedes hacer que en dos días, si quieres, en un día, no, o una tarde pero hay propuestas que implican más trabajo. Si tienes, por ejemplo, animación de personajes, tienes integración de elementos 3D, integraciones de video o efectos y más cosas, tienes que calcular que va a demorar más. No, no lo vas a hacer en un día. Y eso hay que explicarlo también. Totalmente. Rodrigo Valdés dice, que me imagino que se refiere al proyecto que hiciste que nos mostraste ahí en After Effects dice cuánto tiempo te tomó ese trabajo una semana y media. sí más o menos una semana y media hasta dos semanas aprox que también me hacer o sea, me encuentro haciendo este proyecto justo cuando estoy con dos proyectos bien pesados entonces eh, es muy difícil sacar tiempo para todo no pero sí me tomó regular tiempo pensarlo también sí pero esa, una pregunta allí que, que esta te la hago yo más o menos. ¿Cómo organizas. Ahí se no. Ahorita vuelve, ahorita vuelve. <ríe> ok, ok. <ríe> se no fue. Sí, sí, se me cayó. Sí, aquí estoy. ¿Se me escucha, no? Sí, sí. 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 ¿Qué, ¿Cómo organizas tus, tus tiempos, Oro? Tus tiempos de trabajo, de descanso. Ah, ya. Mira, cuando estaba frileando, eh, sí, o sea, hubo un tiempo que estuve muy frustrado porque no tenía mucho tiempo para descansar. Entonces, como as asumía todos los proyectos eh, que venían, eso fue mi error, ¿no? Eh, que a veces uno tiene que decir que no a cierto tipo de proyectos. Y yo pienso que esa decisión depende bastante de, de muchas cosas, pero una de ellas, por ejemplo, es: este proyecto me va a servir para mi portafolio, va a sumar para lo que quiero hacer en un futuro. ¿Este proyecto me está pagando lo que merezco? ¿O si, si el, el proyecto me puede traer este, nuevos proyectos este, consigo mismo? ¿no? ¿Si vale la pena hacer este tipo de, de animaciones? Entonces yo me hago esas preguntas ahora, antes de asumir un proyecto nuevo. Pero hay varias cosas a valorar. ¿no? Son varias cositas. Sí. Por ahí nos manda saludos Alberto, nos manda saludos Luis, Israel. Saludos, amigos, a que nos están viendo. Por ahí Gustavo nos pregunta, ¿cómo recomiendas que uno se arme un portafolio para publicidad? Ah, ya. Yeah. Um, bueno, yo la verdad... Mira, yo recién he empezado a trabajar en publicidad, en agencia de publicidad como tal, porque antes he trabajado en agencias audiovisuales. Y lo único que han visto para contratarme, digamos, es mi portafolio que ya he trabajado antes. O sea, lo, lo que quiero decir es que no... No hay un portafolio específico como tal, ¿no? La, la idea es que vean que tu trabajo es bueno. Y si ven que tu trabajo es bueno, en cualquier área va a funcionar. Eh, lo que sí, de repente sí te puede servir eh, saber que en, en publicidad sí les interesa saber con qué marcas has trabajado. Entonces, por ahí de repente has, tienes unas tres marcas con las que hayas trabajado y ya, acuérdate de dejar el logo de la marca por ahí, ¿no? En algún lado que lo vean. No lo no, no tenía en cuenta. Interesante, buen tip. Está, está buena esa información, sí. ¿Y cómo buscarías más o menos trabajar con una marca reconocida? Mira, la verdad yo no he buscado mucho trabajar con una marca reconocida. O sea, me han surgido las oportunidades porque, como te digo, me, me han contratado y pues salió tal cliente. Chévere, lo, lo asumo. Eh, pero sí lo que yo hago es siempre tratar de eh, o sea dar, eh, hacer la curaduría digamos de mis proyectos en Instagram sobre todo porque no quiero mostrar todos los proyectos que hago porque no todos son buenos entonces hay, hay que saber que algunos con algunos proyectos los hacemos rápido y no da tiempo de hacerlos bien entonces esos por ejemplo los evito colocar entonces ya cuando lo ve una marca o un cliente nuevo eh, pues se da una idea de qué proyectos sí hago bien no Buenísimo, sí. No, y también para publicar lo que decías de los, eh, de los Reels, ¿no? Siempre estar mostrando lo que quieres, o sea, los proyectos en los que te gustaría trabajar. Si tú hiciste algo de 3D y algo de 2D, pero te gusta más el 2D, solo publica 2D o dale énfasis a eso. Claro, sí. sí. O si quieres empezar a que te contraten por 3D, este, pues comienza a hacer proyectos personales en 3D y ponlos en tu Reel también. Que la gente se entere que tú estás desarrollando estos proyectos. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, mi reel, eh, el último reel que hice, creo que no, no he puesto nada de animación de personajes. Eh, o sea, no es que no, no lo sepa hacer, no lo pueda hacer, o sea, sí lo podría hacer, pero no es algo en lo que yo, yo me desarrollo mucho porque pues, es mucha chamba. De por sí, yo admiro bastante a los que se animan a animar personajes, acá como yo, ¿no? y seguramente tú también, Dulga, has animado algún personaje y. El proceso de rigging y ordenar las capas y todo es muy tedioso. Sí, duele, duele bastante, sobre todo cuando ves que, que el, bueno, no sé si me imagino que a alguno le ha pasado que a veces al principio cuando tratas de hacer caminar a un personaje siempre sale como cojeando. <laughs> sí. Es un fastidio porque bueno, so, tienes que cuadrar bien los controladores y a veces con el Duik se te estira la pata y entonces hay un pequeño salto, bueno, Claro, y se va así, de la, se va caminando solo tu personaje y no huele. Exactamente. Por aquí nos pregunta Gustavo que también, te, también tengo curiosidad de esa pregunta. ¿Qué specs tiene? ¿Cómo? Especificaciones. ¿Ah, ¿De mi equipo? De tu compu, sí. Ah, ya. A o sea, a a la rodilla, dice Marco. Total. A ver si me acuerdo de... A ver si me acuerdo de todos los specs Mira, esta PC la Hace como mm, Dos, tres, dos años y medio Más o menos que no la actualizo para nada ya Entonces me he quedado con una Ryzen 7 3700 eh, Buena, buena, de todas maneras eh, Obviamente tiene un cooler Porque acuérdense que las Ryzen se calientan eh, Mucho, entonces Tiene un cooler aparte eh, Perdón, enfriamiento líquido eh, después eh, una tarjeta de video que es una GTX 1070 Ti o sea, ya ahorita estamos por la RTX 30 y algo, pero bueno sí. me he quedado con la GTX eh, de RAM tengo 32 me sirve sí, es suficiente. de RAM tengo 32 nada más eh, a 3000 MHz y de ahí tengo un montón de discos duros y discos sólidos para pues la información que, que haya que guardar, ¿no? Eh, ah, lo que sí recomiendo siempre es invertir en, en una buena fuente. Porque es lo único que probablemente no cambies de tu CPU. Cómprate una fuente de 850 watts, 1000 watts, de repente. Y ya más adelante podrás cambiar cualquier otra precia, este, cualquier otra pieza, pero te quedas con esa fuente, ¿no? Le puedes seguir dando uso. Buen tip, porque casi nunca hablan de la fuente. ¿eh? No, 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 es, es útil. O sea, te ahorras sí. plata, pues sí. Pero te ha pasado que de repente quieres meterle, no sé, tres tarjetas de video, más RAM, qué sé yo, y tu fuente ya no va a aguantar. Entonces vas a tener que comprar una nueva. Uh -huh. Te lo voy a avisar de la peor forma posible. <laughs> sí. Es más, más que uno trabaja con renders y no sé. Es trabajo pesado, es trabajo pesado. Sí, sí, sí. Y si, y si trabajamos en, en laptop, no hay hora para armarse una. <laughs> Ese Gustavo Bueno, bueno no sé estoy qué contigo, Gustavo, Yo también estoy con, con laptop Es Es súper este, Complicado los renders, ¿no? Porque no todas las laptops este, tienen el súper procesador eh, O algunas vienen Integradas incluso Y este sí. más complicado La tarjeta de video está integrada y todo eso Pero yo creo que ahora, ahora hay maneras Digamos eh, Han salido las laptops Que son para el público gamer ¿no? que ya vienen uh -huh. un poco más equipadas, ¿no? es una buena opción. Eh, y si usas Mac, eh, MacBook, creo que también venden tarjetas de video externas que puedes usarlas en tu Mac. Sí. Hecho, lo mejor para esos casos es ya buscar laptops que ya estén hechas para eso. Las computadoras de escritorio tú las puedes ir cambiando, le puedes ir cambiando los componentes y todo, pero con las laptops. Eh, va a tener que ser una inversión fuerte al principio, pero al menos te va a valer la pena, si es que decides trabajar en laptop. Que eso ya es más por movilidad, ¿no? Pero, claro. pero sí hay equipos buenos dedicados a, a trabajos pesados siendo, eh, siendo laptops. Eso sí es claro, pero, revisar. Sí, de todas maneras. De hecho, yo también en algún momento quiero, este, no sé, tener mi laptop más equipada para poder viajar de repente y trabajar fuera, ¿no? Eh, pero ahorita por, por cuestión de equipos y pues los programas son pesados ¿no? si sí me quedo todavía en oficina sí hay una asus roxio de virus uh -huh. y esas son bestias pues me, me congelé oh, no que son, son tremendas bestias tienen creo que rtx 3070 tienen 32 de RAM también, pero llegan hasta 48. ¡Wow! ¡Qué bestia! Eh, Más potente que mi Tienen hasta un 2 teras de SSD si quieres. Wow, pero todo <laughs> y de o sea, paso que, lo que debe calentar también. Eh, es la esa computadora tiene. Sí, sí. no, Esa es la. También tiene, de hecho, tiene una. Si ven las fotos, en la parte donde se supone que está el teclado, tiene una segunda pantalla que se levanta. Para que, cuando la para que por allí empiece a salir el. O sea, se levanta. tienes una pantalla por aquí, tienes el teclado más abajo, se levanta esto, cuando tú levantas la laptop, se abre la tapa aquí, se levanta la segunda pantalla y ahí se va disipando el calor. Y el teclado te queda en la parte en donde se supone que tienes el mousepad en una laptop normal, ahí es donde está el teclado. Entonces es súper interesante, súper potente, pero también súper caro. <laughs> pues, eh. Tiene que justificarse de alguna forma, claro. Pero vale la pena, ¿no? si, si reúnes y llegas allí, buenísima inversión. Sí, siempre es buena inversión, en, sobre todo cuando se trata de equipos que te van a ayudar a acelerar tu chamba, ¿no? Puedes recibir más proyectos y resolverlos más rápido. Totalmente, bro. Oye, a mí también me gustaría una laptop. Lo que no, personalmente hago es, yo tengo una laptop chanchita. Que me arreglaron por ahí, que es una Toshiba satélite que ya ni se fabrica, pero este la uso para manejar mi compu de acá con TeamViewer. Entonces, pucha, ya me salva de alguna, pues cuando tengo que salir un rato y tengo que seguir chambeando. Así que bueno, no es lo ideal, pero bueno. Sí, para ciertos casos, ¿no? Casos específicos. Uh -huh. Te quería preguntar, Darwin, también, este. Pues es tan grande el mundo del motion y de la animación qué es lo algo interesante que hayas aprendido ahora último que digas ah pucha qué chévere que recién he descubierto esto ¿O algo nuevo que he aprendido mm, mm, bueno sobre, sobre aplicaciones eh, lo más reciente que he estado aprendiendo ha sido este, a usar el, el redshift de, el, el motor de render de de cinema de hecho he estado haciendo cursos de cinema y ha explotado mi cerebro con todo el tema. O sea, es como, es, realmente es empezar de cero, es otro conocimiento, otro, otro flujo de trabajo en cinema y todo, pero eh, usar también este motor de render, como que, eh, sobre todo a, a los que quieren eh, enfocarse en la dirección de arte, ¿no? tienes muchas posibilidades para, para hacer propuestas visuales, para hacer proyectos de animación 3D, hay muchas cosas chéveres, de verdad. Eh, eh, también quisiera explorar el, el Octane, sé que da buenos resultados. Eh, pero ese es, o sea, ahorita estoy también aventurándome un poco en el 3D. Eh, y mi objetivo, de repente más adelante, sí sería integrar un poco de ambos. Creo que eso, esa integración me parece chévere. Uy, chévere. También, o sea, no, no he probado, pero he escuchado. Creo que alguna vez te comenté, creo que podías, tipo, trabajarlo en cinema y pasarlo a Unreal. Ah, sí creo que me comentaste algo así, pero ¿cómo es ese flujo? Pucha, vi que hay unos pocos videos en internet que de YouTube que explican eso, pero no lo he probado todavía. Pero sí, pues uh -huh. es como que de alguna manera bakeas tu animación, este como po, como bakeas keyframes y de ahí lo pasas uh -huh. a, a Unreal y pucha, imagino que tiene sus propios materiales y, y luces, pero el chiste de eso es como que es un motor de render en tiempo real, básicamente. Como, pucha, así como Blender tiene Eevee, pero creo que es un poco más desarrollado porque Pucha tiene mejores luces y así. Wow. ¿Qué tal flujo? Así podría funcionar de todas maneras a futuro tener un motor de render en tiempo real. Me imagino que ya están desarrollando cosas así, ¿no? Nos están haciendo esperar nada más. Sí, pucha. Y también uno como sí. el aguante. Uy, sí. Sí. Oye, pero he escuchado que ahora hay este, granjas de render este, virtuales, ¿no? Ah, también, también. Sí, no he no explorado eso, eso mucho, pero también sí, también se, se cree la posibilidad. Dice por aquí, Alvarado, debes estar en recuperación de la cabeza. ¿sí? O sea, por, me imagino por la parte de empezar otra vez con el nuevo mundo del 3D en cinema. Mm, sí. Una, una locura con todas las cosas que se pueden hacer allí. Dice eh, sí. Gustavo. Gustavo Isai mm. Gómez. Así de breves... ¿Qué son esos renders en programas 3D? ¿No, eh, no, cada, eh, ¿No cada app trae su propio sistema de render? Ah, no, lo que pasa es que el, un programa 3D viene con un sistema de render nativo, ¿no? que es el, el render por, por default que puedes hacer. Eh, eso no quiere decir que tu acabado de, de render pueda salir mal, sino que es un sistema eh, un poquito más lento por lo general. Eh, puedes igual jugar con tu motor de render nativo, ojo, o sea, he, he hecho algunos acabados, digamos, que me han quedado con texturas un poquito más realistas, pero he tenido que manipular más cosas. En cambio, con un motor de render, por ejemplo, como Redshift, igual manipulas algunos nodos, pero eh, es más fácil movilizarse dentro de ese flujo de trabajo. Pero ojo, para que funcione en un motor de render distinto al nativo, estos motores de render tienen con sus propias luces, sus propias cámaras. Entonces hay que trabajar con las propias luces y cámaras del motor que elijas. Si no usas las otras y ¿sí te salen sin te color. Te sale un claro? error, sin mm -hmm. color, sí. Eh, pero es cosa de acostumbrarse también, porque más allá del motor de render que uses, lo que tienes que saber es cómo eh, funcionan esos materiales, cómo funcionan esas luces. O sea, la parte teórica, ¿no? Pero ya una vez tú dominas eso de... ¿Cómo crear, no sé, el material? ¿Qué elementos tiene el material del agua, no? Que, ¿Cuánto de refracción tiene el, el material para que sea agua? ¿no? Entonces ya tú dices, bueno, es 1.0 o algo así. Entonces ya sabes cuánto este, tiene el material, o sea, qué niveles tienes que manipular. Y eso mismo lo puedes replicar en cualquier motor de render. Y te va a dar, obviamente, un resultado ligeramente distinto, porque cada motor es distinto, pero vas a llegar al resultado, ¿no? Uh -huh. Y pro Pucha, y también de y una de probé Redshift, pero también Mi 950 no, no lo aguanta Este, pero Claro, lo de, Redshift, lo de Redshift creo que es un poco Más rápido, ¿no? Pucha, en Octane Creo que es un poco más estable, por ahí No sé, está escuchando a ti, que ¿cómo lo has visto el Redshift? Mira, Octane ahora no lo he probado, pero el Redshift Sí, este me parece bien Chévere, o sea, puedo ver los Acabados de mis materiales, ahí como Más rápido, es, puedes componer más rápido los elementos porque tienes como dejas activo el, el, el visor de render, el render view, lo dejas activo y tú sigues chambeando, puliendo como quieres que queden tus materiales, tus sombras, tus luces y lo puedes ver a un lado ahí en tiempo real. Eh, claro, ver una animación en tiempo real le va a tomar más tiempo al render pero si solo quieres ver cómo está compuesto y todo eso es súper rápido. Mm. Buenísimo, Pucha. ¿Y no te ha pasado que, que peta que se cierra el, el cinema o el red Sí, eso me ha pasado un montón de veces, pero nada, es algo con lo que uno tiene que, que convivir ahí con, su, con el tick del control S, ¿no? A cada rato hasta que. Para, para evitar, porque a veces hasta el guardado automático me ha fallado. Así que prefiero tener el control S ahí a la mano. ¿Es Siempre confiable, la vieja confiable. Sí. La verdad que sí. Porque dice llenaron yo he renderizado en 3D y hay una buenísima opción que tiene este programa que utilizo que te permite compartir recursos con otras computadoras en la misma red y, re y que el renderizado sea más rápido, me ayuda mucho. Deberían añadir esa opción también los de Adobe. Wow, sería genial, ¿eh? No sería mal, ¿De Adobe, sí. Lo de Adobe hay una forma, ¿no? Pero eh, hay un programa que se llama Render RenderBoss. Eh, que eso es de pago, que se supone que conectas las computadoras en. O sea, tienes este equipo y más abajo tienes red. Entonces, ahí guardas los recursos entre diferentes computadoras y con el programa se unen y empiezan a renderizar un solo video compartiendo los recursos de las dos computadoras. Pero eso es algo externo, no es de terceros. Sería chévere si Adobe lo pudiera poner para. Para Premiere y After Effects. Sí, pues, pero también, ¿cómo harían con el tema de vincular los, los assets, ¿no? los recursos? Sí, no, bueno, esos de... recursos tendrían que estar en la, en la carpeta ¿En la red? de red. Ah, sí, las claro. dos computadoras tienen que tener los archivos. Ah, claro, no sería una forma de solucionar eso. Pero sí, uh -huh. no es mala idea. O sea, de hecho, podría funcionar a futuro. Sí. voz bueno, funciona. No lo he probado, todavía no he tenido el gusto, pero está por ahí en Internet, lo pueden buscar. Y dice. A ver, el programa. El programa se llama donde hizo 3D Keyshot. No... no lo he escuchado antes. El KeyShot... Ni yo. Me parece que es este. O sea, más especializado por renderizar productos. Es lo único que he escuchado del de, de Keyshot. No es para eso, pero. Pucha, como sé que, que trabajan los... O en sea, las granjas, pero para 3D. Es tipo este. Claro, a varias. A máquinas le pasas una copia del proyecto y Comienzan a renderizar lo que es que en 3D normalmente renderizas un frame, el otro frame, el otro frame. Entonces si en la otra máquina ve que este frame ya está hecho, entonces lo saltea y pasa al otro frame, ¿no? Para que no se puedan renderizar lo mismo. Pucha, pero no sé cómo sería tipo en el... Porque esto es claro, cuando realizamos secuencias de PNGs de cosas así, de imágenes, pero si vas a mandar un video, un punto move, un MP4, pucha, y si sí, no sé cómo harían, porque no es que... Manden secuencias de imágenes y después lo junten, sino que están renderizando un video en. en un solo archivo, claro, sí. ¿Cómo será? Claro. Sí, eso estaría más complicado. Por ejemplo, lo que hace un, un software. No, un, un plugin que probé hace un tiempo. Este que se. no me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Eh, pero lo que hacía para exportar más rápido el proyecto era exportar PNGs, en secuencia de PNGs, y después el plugin solo lo. Lo, este, lo mezclaba en, en un solo consolidado, en un video. Eh, es otra opción, creo que podría solucionar. O sea, de hecho, cuando quiero hacer renders rápidos, a veces también prefiero usar la secuencia PNG y después lo convierto. Si es que es un proyecto muy, muy pesado, ¿no? Si lo puedo hacer directo en video o acá. ¿Y qué plugins, te acuerdas? Eh, estoy tratando de buscarlo ahorita. Um, pero mira, si no, hay otro también que es el que estoy probando ahora, y wow, es una maravilla para renderizar, que se llama Anubis. Eh, ese plugin lo que hace es este, exportarte, o sea, en verdad lo exporta muy rápido, pero en una calidad baja, ¿no? Te lo exporta en MP4. También puedes exportarlo en, calidad, en alta calidad, pero ya es demasiado alto ya. Yo lo utilizo para exportarlo en una calidad baja que solo sirva para enviar al cliente. Entonces, mando a, al render, haces clic en un botoncito. Y ya te lee el código del H264, te lo deja ahí como un MP4 y hasta te abre la carpeta automáticamente. Como, está como para hacer clic y subir el video y ya está. Uh -huh. este, manda render para abajo Sí, <risa> <risa> verdad. Ahora me has hecho acordar, no sé de dónde vi, creo que en iScripts, hay, hay un script que es para hacer que tu render parezca que está yendo súper lento. Ah. Creo que se llama <laughs> No sé si lo has visto, sí, sí, sí. pero yo dije que. Eso es que más lento. Sí. Y, y es lo que hace porque tú ves tu, tu, tu render, ¿no? Que, o sea, normalmente va súper rápido, pero con ese plugin hace que vaya lento. Sí. Y, y supuestamente es para que tu jefe lo vea y tú te puedas ir a hacer lo que quieras mientras acabe el render. Sí. Te llaman y te dicen, oye, ¿por qué demora? No sé, la computadora está, está demorando. Qué bueno, mucha. ¿Cómo está fuera el cliente? No. Sí, como que. No, mal que está hasta, hasta el final del directo, que la, la gente no, a veces no se queda hasta acá. Marco dice: Yo nos exhibiste. Ahí está, pues, Marco. Bueno, cuando eres freelance no aplica eso, ¿eh? pero bueno, si trabajas en, en agencia de repente. Sí. Está, está bueno saberlo, está bueno saberlo. Ah. Bueno cortar el hay que cortar el video después sí nos corta tienes que editar esa parte Johnny ¿no? sí, sí, sí no a mal que hay de ahora estoy aquí me lo apunto me lo apunto bueno chicos <laughs> sigan mandando sus preguntas esa no me la sabía dice Gustavo bueno ahora sí te la sabes si eres <laughs> si eres friend, no, te, no te funciona tanto pero estérjase en en algún lado que te esté viendo tu jefe y H, chévere <laughs> O si no te ve, no sé, abres GTA y luego vas al After y, y te cambia el tiempo estimado. Ah, también. Otra cosa que se me ocurre es poner una capa de ajuste y ponerle algo así como, <laughs> no sé, un efecto de grano así, pero al cero cero. Y duplicar tu capa de ajuste hasta que se llene y eso va a ser tu Está bueno ese tip porque a veces uh, vas a algunos lugares a trabajar y no te permiten este, instalar scripts, plugins. Así que también está bueno tenerlo en cuenta. Ay. Es algo bueno, te la ingenias. Sí, ya. Yeah. Bro, y este. Sí. Ahora es. Ya, ¿Cómo se llama? Volviste a trabajar en. en agencia, bueno. No sé, tú. tú um, ahorita tienes como que algunos planes a, a futuro. ¿Qué sé yo, Pucha? ¿Volver a ser freelance luego o abrir alguna agencia? Más, más sobre tu carrera, digo, cuando lo has eh, tanto. Sí, mira, más que abrir este, mi agencia, o sea, yo quiero seguir trabajando en estudios, pero quiero que sean estudios donde yo pueda crecer profesionalmente. Hace poco estuve trabajando este, con freelance, con un estudio que se llama BASA de, de México, y de verdad siento que he aprendido un montón en, en un proyecto freelance. O sea, de verdad porque los, el feedback que me daban ellos era este, más enfocado en, en la animación. ¿no? no era un feedback como que oh, se te olvidó una tilde, se te olvidó este, una letrita. No, era como, oye, es que tenían un, demasiado un, un ojo bien desarrollado que me decía, mira, súbele a la influencia al inicio, súbele un 0.5%, un 10%. Y, y de verdad, y yo lo hacía. Y de verdad notaba la diferencia, digo, ah, wow, o sea, sí tiene razón, o sea, en esos detalles es donde el, el proyecto, no sé, tiene un, un look distinto, ¿no? En los detalles, de todas maneras. Detalles así de, de pequeños, pero que hacen la diferencia al final. Sí, sí, y de hecho no es el mismo sitio que yo recibo eh, en una agencia de publicidad, ¿no? Eh, obviamente ahí es más enfocado en en la estrategia de marketing, ¿no? Que, este, que esto, ponle el call to action, que falta tal cosa, ¿no? Más enfocado al marketing. Pero en, en animación como tal, creo que en un estudio de animación es donde más se puede sacar provecho. Sí, ¿no? Lo chévere es que son, ya son personas expertas las que te están hablando, ¿no? Uh -huh. Sí, son gente que ya ha trabajado en esto, que sabe cómo, cómo se trabaja, entonces este, el feedback es totalmente distinto, ¿no? Eh, igual yo de repente más adelante si tengo que supervisar un proyecto este, también quiero enfocarme en supervisarlo de esa manera no olvidarme del tema del, del contenido como tal y de repente más en, la, en el lado de este, creativo y de animación ¿no? uh -huh. pero verdad este tú cómo así porque claro estudiamos comunicaciones y normalmente no se enseñan tanto esa base de diseño de Cosas más teóricas, ¿no? ¿Tú cómo lo fuiste supliendo? No sé si viendo cursos o más en la cancha. O cómo te fuiste, pusiste a investigar, sobre todo cuando no tienes una base, ¿no? De, ¿A qué te refieres del ¿De motion? ¿Cómo me puse a investigar del motion? Sí, más, eh, más de animación y, y de diseño. Esas ah, cosas. yeah. Claro, claro, porque eso en comunicaciones no, no te enseñan. O sea, te enseñan que en un curso de repente fundamentos visuales llevas cosas. Muy, uh, muy rápidas, ¿no? muy, muy violentas, pero eh, donde yo aprendí más esto fue en los cursos que llevé de School of Motion, eh, Motion Design School también. O sea, hay, justo hay capítulos donde no todo es técnico, sino hay como partes teóricas y puedes aprender bastante de eso y te lleva a investigar más cosas. ¿no? Eh, pero es eso, es también buscar libros. O sea, yo tengo acá, por ejemplo, este libro de acá. Este, es muy bueno. Eh, Motion, eh, Design for Motion. Este es el, el que decía de Austin Show. Mm -hmm. Y acá hay mucha información sobre el, el flujo de trabajo de ilustración, de, perdón, de diseño e ilustración, en general de todo, ¿no? eh, Enfocado en, en motion. Eh, también pueden comprar este libro de eh, ¿cómo se llama? El de Richard Williams. A ver, está por acá. Uh, and the Animation Survival Kit, no sé si lo han escuchado. De hecho, es, es el libro, es una Biblia de, de la animación. Este, muy bueno también. Entonces, creo que de, de distintas cosas puedes ir recolectando información, no solo de escuelas, también hay en libros, también este, siguiendo este, páginas, siguiendo referentes, siguiendo estas charlas, por ejemplo. De hecho, puedes aprender un montón. Uh -huh. ¿Y cuál es el curso que tú has dicho... Esto me volvió la cabeza? Mm, ha sido... El, el que más, el, el más. El... Mira, yo diría que dos ya. El, el de técnicas avanzadas de Motion. Ese es, un es de School de... of Motion, ¿no? Ese es de School of Motion. Y es este... Vi un montón de temas que no pensé que podrían desarrollarse en un curso de Motion. Porque, o sea, hablaban bien, hablaban de las transiciones, sí, pero... O sea, te explicaban distintos tipos de transiciones que puedes aplicar, cómo aplicarlas, cómo desarrollar esa habilidad. Enfocarse en las velocidades también es algo que aprendí en ese curso, porque yo no lo hacía. O sea, yo, para mí era como, apretaba F9 y se acabó el asunto. Pero ya luego de ver ese curso era como que, wow, le prestaba horas y horas a que el movimiento quede como yo quisiera, que tenga la influencia que yo quisiera, a mover este el, el speed graph y todo esto. Eh, y bueno, eso en base a, a dirección este, de la animación más que nada. Y el segundo, eh, que también me voló el cerebro y hasta ahora es, digo, gracias a Dios que llevo ese curso porque me ha salvado de muchas, es el de la Expression Session, que es donde se ve full expresiones. Y lo bueno es que yo nunca en mi vida había visto expresiones, o sea, sabía las básicas, wiggle y loop out, eh, pero en ese curso aprendí a desarrollarlas y desglosarlas para... Eh, darle otro tipo de usos, ¿no? O sea, puedes usar un wiggle, como les explicaba, ¿no? Con dos variables, como puedes dividir tus variables, puedes usar este, un controlador este, de slider para mover una posición, como también puedes usar para cambiar colores, o sea, un slider de puedes usar para mil cosas, que no es solo para mover este, la posición, ¿no? Puedes usar para mover colores, eh, hacer un selector, por ejemplo, en el curso este de Instagram yo hago un selector este de fotos como un template, donde tú puedes seleccionar qué número de foto quieres que vaya con un slider. Entonces, eh, eso es algo que aprendí también en Expression Session, a valerme de, de los efectos y las expresiones para hacer, un, hacer que funcione lo que, lo que está en mi mente. Buenísima esa forma de, de agilizar. O sea, le sacas más provecho a las expresiones de lo que parece Ya vamos a ir al, a, un, a un último break. Un, un último break. Mm -hmm. Y ya volvemos para claro, la claro. última partecita. Listo. dice que estamos en T. Habíamos quedado en la parte de lo de el curso de expresiones, ¿no? Expressions Sessions, creo que eran. Sí, eh, bueno, te decía que ahí sí aprendí bastante. O sea, sí fue un tema, un curso más técnico, eso sí. Eh, pero sí lo pude aplicar después en, en muchos proyectos más adelante. Y, y hasta ahora no me olvido algunas expresiones. Hay otras que sí me he olvidado. Pero bueno, el curso está ahí, entonces lo, lo puedo volver a ver y estudiar si es que algo me olvidé. Este, también, si quieren aprender más de expresiones, hay un libro en, que lo venden en, en iScripts de expresiones. No me acuerdo ahorita el nombre, pero es muy bueno. Es, está como creo que 15 dólares, 20 dólares por ahí. Pero es muy bueno el libro. Es una Biblia, digamos, de expresiones donde te explica para qué sirve cada uno y cómo usarlas. Uh -huh. Sí. Si sí, ese está en, en físico y también está en virtual. Está en virtual. Ajá, es en virtual. Uh -huh. Por ahí nos preguntan: ¿se pueden poner los libros de los cursos? ¿Cuáles son los cursos? Ya, bueno, de ahí fácil, puedo, los comentamos o si no, los ponemos en el directo también. O los pasamos por el grupo también en el Telegram. Así que, claro únanse al Telegram de, de la Team Motion, Y también, de todas maneras, sigan a, a Darwin, que ya, voy a poner sus, sus redes ahí para que lo sigan. Y. Síganlo en sus redes, síganlo este, por Instagram, por, por LinkedIn, por Vimeo. Compren su curso, que está buenísimo. De... Sí, compren el curso, por favor, chicos. Ahí, este, de todas maneras, van a estar... Este, o sea, de hecho, eh, hay muchas cosas que voy actualizando en el foro del curso. Porque pues el tiempo va pasando y, no, y, y ahí cambian cosas en Adobe. Pero, de todas maneras, voy a estar atento con eso. Pero, ¿Cómo por aquí? ¿Cómo se llama el libro de expresiones? Creo que Eso es sí, bien. a ver, déjame un toque. Por acá lo, lo imprimí. After Effects, the power of expression. Yo lo tengo impreso. O sea, lo imprimí, pero está, lo compré digital. Mm. Buenísimo. Sí, es como para tenerlo ahí un librito de consulta. Sí, la verdad es muy útil. Muy, muy útil tener este, estos libros de consulta porque no sabes en qué momento te va a venir bien usar una expresión. Uh -huh. Por ahí su no Insta. Bueno, ahí está abajo en la barra, pero de todas maneras es motion darwin, ¿no? Sí, está como arroba motion uh -huh. También está en la descripción del video por si acaso quieres hacerle el link, eh, clic al link directamente. Uh -huh. ¿Y tu libro, el libro, o sea, el equivalente de esos cursos, pero en libros, ¿cuál ha sido el que más te, te ha servido? Eh, Podría ser este que te acabo de mostrar, el del Power of Expressions. Um, creo que hay bastantes cosas que consultar. O sea, de hecho, hasta ahora lo, lo uso si es que me olvido cómo funciona una expresión o algo. Y bueno, el, este acá también es muy bueno. Esta es la segunda versión del libro, hay una primera versión de esto. Y o sea, hay muchas cosas chéveres. O sea, esto es lo que les explicaba. ¿no? Mm -hmm. Hay mucha información de teoría, hay entrevistas. Hablan un poco también sobre proyectos de, de motion de otras personas. ¿no? Eh, es un libro más de, de, este, de, de informativo, digamos, pero igual puedes aprender de eso. Claro, ya lo vas mezclando con lo que necesitas. Claro. Eh, ¿De Johnny? Tal vez se sale un poco más del tema, pero este ¿Mm? aparte del motion, ¿qué otras cosas te, te gusta hacer que tal vez también ayuden a, qué sé yo, a que, a, a, a que tengas más ojo tal vez en, en animación? No sé, por ejemplo, este si te gusta la música, como que le puedes agarrar más a ritmo con la editas. Claro. ¿Tienes algún hobby o haces otras cosas que, que tal vez te ayuden en eso? O tal vez no, no sé. Bueno, sí, o sea, sí he tocado guitarra un tiempo. De hecho, cuando estaba en el cole tocaba más guitarra que ahora. Este, eh, pero fuera de eso, yo creo que el, el, eh, el hecho de yo haber editado tanto tiempo saliendo de la universidad me ha ayudado bastante. Porque la edición también es otro mundo. La edición de video, eh, y no me refiero a editar como agarrar el premier y cortar, ¿no? sino la, la edición como pensar en una escena, pensar en... Eh, en estas leyes, este, de, de, hay leyes de edición también, la, el eje de 180 y todas estas cosas. Este, pensar en eso me ha ayudado bastante al tema del motion, porque ya lo veo de otra forma. Ya no solo lo veo como una pieza que se anima, sino como una pieza que tiene una, un inicio, un punto medio y un, un final. Entonces, ¿cómo hago yo para que el, el ojo de la persona que lo vea eh, siga, o sea, siga lo que yo le estoy diciendo, no? Que, que controlar su mirada desde, desde la animación. ¿no? Entonces, eso creo que es lo que me ha ayudado bastante a editar tanto tiempo. y Igual ver películas este, de animación también ayuda bastante. ¿no? Ver todo tipo de películas de animación, consumir este cine te ayuda un montón. Eh, y hasta, hasta salir y viajar también, porque analizas cosas en en donde vayas puedes analizar la física de un objeto y ya cuando te toca hacer algún proyecto similar, pues lo puedes replicar. Sí, eso va de la mano de ser bastante observador. Sí, sí, sí. Lo chévere es que cuando también empiezas a animar y, y luego sales a la calle o, o haces algo así diferente, eh, por lo menos un, una vez que tuve que hacer una caminata de, de un personaje, pero de que se veía de espaldas. Uh -huh. Yo iba por la calle y yo estaba pendiente de la gente que iba delante de mí para ver cómo, cómo, cómo era el movimiento para luego yo trasladarlo a, a mi animación. Claro. Es que es así, por ejemplo, eh, no me acuerdo qué este, que libro leí sobre una película de animación donde, creo que era Zootopia, creo, donde a los animadores los llevaron este, a, a, de viaje a, a distintas partes del mundo para ver cómo eh, hacían la física, o cómo se movían esos animales antes de poder animarlos entonces los llevaron hicieron el viaje que es toda una etapa de investigación previa a la animación entonces ya cuando el animador hace ese recorrido y puede hacer, en el camino hacer sus bocetos y todo no pero cuando regresa al estudio ya entiendes mejor la física de tal personaje no y replicarlo en animación es lo chévere porque puedes manipularlo a tu ojo o hacerlo lo más real posible si quieres también claro claro ah mira eh pucha tuvo un estudio detrás de... Ajá. Sí, de hecho me parece haber visto también que en El Rey León uno, uno eh, se veía una escena en donde habían diferentes animadores dibujantes y tenían un león de verdad amarrado delante de ellos. Sí, sí te creo, muy probable, muy probable <laughs> que lo hagan así. Sí, no, 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 sí, es que así fue, es que si uno lo, lo busca por YouTube ahí sale el león de verdad amarrado y o sea, es, es impresionante cómo hasta se traen a un león de verdad para que empiecen a, a dibujarlo y analizarlo y hacer los bocetos y todo. Claro, claro una es que, producción en sí. Disney. Es que ese es un, un ejemplo, este de cómo nosotros como animadores motion designer necesitamos siempre tener una referencia porque lo cierto es que o sea, puedes crear algo ya, pero de repente eso que has creado ya lo ha hecho muchas personas antes que tú y no tienes por qué descubrir la pólvora, ¿no? Entonces, ¿por qué no ver referencias de gente que ya ha hecho antes algo similar y tú ir llenándote de esas referencias para que más adelante creas algo tuyo propio o lo puedes replicar también? Eh, no nos peleamos tanto por hacer todo nuevo, por ser súper innovadores, cuando las cosas ya están hechas y podemos mejorarlas. Uh -huh. Y finalmente, Pucha, de todas maneras, tú mismo eres un filtro y las referencias que tú tengas, Pucha, fácil igual se combinan y lo que tú hagas, de todas maneras, Pucha, va a terminar de ser algo, siendo algo diferente. Sobre todo si ves varias referencias, ¿no? Solamente copias una. Claro. Claro, de todas maneras, por ejemplo, estos patos que hacen este hip hop, los que rapean, eh, sé que algunos como que tienen ya una, no sé cómo le dirán, pero tienen como una caja de ritmos, ¿no? que ya saben, este, ya tienen sus rimas, digamos, ¿no? eh, que las pueden utilizar cuando improvisan. Entonces, creo que ocurre el mismo proceso con nosotros. Nosotros vemos unas referencias y ya tenemos, digamos, nuestra caja de referencias en nuestra mente que de tanto verlas eh, todo el tiempo estudiarlas analizarlas cuando llegue a ser nuestro proyecto propio un proyecto personal o para un cliente vamos a saber que tenemos esta opción para resolverla tenemos esta otra y, y podemos ir eh, jugando con esas referencias que ya tenemos interiorizadas ¿no? sí, que, que de hecho sí, 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 perdón. no bueno sorry que al final también esas van como que marcándote tu propio estilo de animación Sí, de todas maneras, vas ahí esté puliéndote, ¿no? Como, como marcando tu, tu estilo, ¿no? O sea, de hecho, a mí este, me han contactado un par de personas eh, solo porque, o sea, vieron que yo manejaba este estilo de, de usar las formas, ¿no? Entonces uno me comentó, oye, por ese estilo este, lo ha sacado de Saúl Bass, me dijo. Y, o sea, no sé si lo han, han visto algo de, del diseñador de títulos, olvas, eh, que ha hecho muchos títulos para películas. Y bueno, yo a partir de ese, ese entonces, fue hace tiempo, pero eh, empecé a investigar de él y dije, wow, sí, o sea, sí hay cosas que se parecen, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese estilo. Y de hecho, que me lo hayan comparado, dije, ah, qué chévere. Me, me <laughs> gustó mucho este, ese comentario. Está buenísimo, sí. A nivel. Eso a veces también puede pasar, ¿no? Pasa en la música, de que estás creando algo que se parece a algo que ya hicieron antes, pero no cuando tú lo creaste, no, no fue con esas intenciones, ni siquiera sabías claro, de eso. Claro, es como algo totalmente nuevo, pero a la vez es chévere porque luego empecé a investigar ¿no? un poco a Solvas y vi sus trabajos, y hay muy buenas referencias, por más que sean trabajos antiguos, hay muy buenas referencias para sacar nuevos proyectos. ¿no? Uh -huh. Es este, un poco como el del libro de Stile Canortis, de, de un artista que te dice como que uh -huh mira tus referentes y cuáles fueron los referentes de tus referentes. Entonces, pues así como que vas yendo por arriba y puedes encontrarte cosas interesantes. Como Saúl, vas tal vez por algunos de referentes de los que tuviste. Sí, creo que de ahí es de donde más aprendemos. Incluso a veces más que de estudiarlo como carrera o a un instituto. De las referencias aprendemos un montón. Sí, sobre todo porque, bueno, ves pues algo y luego tu mente se pone a trabajar en cómo lo puedes traducir al After Effects o al programa que utilices entonces ahí yo creo que es cuando de verdad se, se desarrolla ese, ese aprendizaje no primero tienes la idea como tú decías te enfocas en solo el diseño y luego ves cómo animas no pero ya cuando cuando toca esa parte ya puedes ir buscando específicamente qué es lo que necesitas creo que también es una buena forma de aprender primero teniendo la idea y luego buscas un tutorial específico que te sirva para para solucionarla usar, claro uh -huh. Sí, es totalmente cierto eso, sobre todo en nuestro caso, que nosotros generalmente la mayoría hacemos el flujo completo, el, el flujo completo de trabajo, ¿no? O sea, eh, diseñar la idea, este, animar y el render final. Pero hay casos, por ejemplo, cuando son estudios, este, el diseñador ya plantea la propuesta final de diseño y te la da a ti, pero a veces el diseñador no sabe animar, entonces no sabe cómo, cómo puede funcionar sus diseños en animación. Entonces ahí ya va este, el hecho de que tú, tú tienes esa complejidad y tienes ese reto de animar una pieza de la cual no sabes cómo funcionar, ¿no? Es otro reto totalmente distinto al hacerlo uno solo todo. Tiene uh -huh. el handicap de que pucha, sí, como que uno piensa una cosa y tal vez el otro lo tiene que resolver de otra sí. manera, pero tal vez también tiene el pro de, de que son dos mentes, pues, y tal vez cuando las ideas se juntan, pucha surgen otras también. ¿no? Claro, puedes hacer algo totalmente distinto. Por ejemplo, el estudio este de, de Jorge Canedo, de eh, Folk, eh, Ordinary Folk, eh, trabajan de esa manera, o sea, ellos tienen su equipo de, bueno, sus diseñadores, ilustradores, ellos hacen la propuesta y luego se lo dan a, a los animadores, pues, y los animadores tienen que ver cómo resolver eso, ¿no? O sea, Puede que se le haya ocurrido algo loquísimo en, en, en el diseño, unas curvas, unos elementos que huelen y cosas así. Ya en animación se las arreglan cómo resolver. Y eso está chévere también, porque es un ejercicio que te ayuda a encontrar nuevos caminos, ¿no? nuevas rutas para animar algo. No necesariamente todo va a ser en After Effects. Puedes usar cinema, de repente no pudiste hacerlo en cinema, lo terminaste haciendo en, en 2D, en Cell Animation, o, o no sé, en Stop Motion. Pueden haber mil caminos más. Te abre Entiendo. la mente. Uh -huh. O sea que una multitud de, de formas en las que puedes resolver algo y. Bueno, simplemente partiendo de la idea, ya bueno, ahí te las vas arreglando. Claro. Y por ahí este Gustavo nos pregunta cómo se llama el animador de títulos. Oye, Saúl Vaz Saúl vas. Había algo que. Con dobleza S. Uh vas -huh. no, como bajo, ¿no? Como bajo. Eh, habías mencionado algo de cómo se llama guiar la mirada pucha eso también lo he escuchado antes pero tú cómo crees que se puede eh, no sé investigar o practicar porque es algo bien específico pucha cómo guías la mirada del espectador dónde quieres que mire ¿En qué parte de la pantalla no sí mira yo creo que eso viene bastante bien acompañado de la composición eh, sí, tú puedes componer una escena eh, pero digamos eh, Situar más tu grid, ¿no es cierto? Estos puntos áureos, ¿no? la regla esa de, de los tercios y todo eso, eh, tienes opciones, dis distintas opciones donde ubicar un elemento. Uh -huh. Entonces, tú puedes jugar con la mirada del espectador basándote en la composición. ¿no? Puedes poner tu elemento acá, de repente por acá está este bien compuesto, y luego vas a otro punto donde eh, la comp sigue compuesto, pero ya es otra ubicación totalmente distinta. Eh, también puedes valerte de transiciones para guiar la mirada. ¿no? Hay puntos claves donde puedes hacer el corte. Eh, hay que tener bastante ojo con eso porque hay que aprovechar esos puntos. no Tienes de repente dos escenas distintas, un círculo acá, un cuadrado, pero el círculo está creciendo y en la mitad, en medio camino de, de, de que está creciendo, puedes hacer un corte y empalmar con la siguiente, el siguiente plano donde el cuadrado tal vez esté haciendo otro movimiento ¿no? o un movimiento similar. Eh, Todas esas cosas con transiciones ayudan bastante a guiar la mirada. Eh, y estudiar más que nada temas de composiciones creo que es lo que más ayuda. Buenísimo, buenísimo. Ahora, mucha, me ha bastante a tener el. O sea, saber en qué fijarme, ¿no? En la composición para comenzar a tratar de, de guiar la mirada. También lo de las transiciones es bien interesante porque, o sea, tiene un poco que ver con lo de cinematografía, porque che, yo me acuerdo que hace tiempo vi un video en YouTube que era sobre types of transitions, que está en inglés pero tiene subtítulos en español, y era un montón sí. de, de tipos de transiciones, pero de cine y ahí, este, una de esas era el match cut, eh, que como el que habías mencionado, que el, el transición por corte, ¿no? tipo entre sí. pero el corte entre un elemento es aquí y el otro elemento es aquí, y pucha, este y ese es uno de que he visto también que School of Motion también tiene un video de transiciones, mucho uh -huh. más cortitos en base a motion pero claro, es como que de alguna manera se deriva de, en este caso, del cine, ¿no? Claro, de todas maneras esto viene de todo el, del cine y bueno, de, de los que iniciaron en la edición también, ¿no? Eh, y es muy chévere analizar esas cosas porque las puedes aplicar igual. Hay mil formas de aplicar una transición este, en animación. De hecho, la más compleja va a ser siempre la que es este, por... Eh, por transformación de objetos, ¿no? Que tienes un objeto y luego lo, lo transformas a un morphing. Exacto, como un morphing. Eh, y, y va a variar mucho. Pero es una opción válida, ¿no? Así como que la más efectiva sea y la más rápida sea hacer un corte también. Uh -huh. sí. todo, todo el mundo. Por Guillaume dice, una pregunta. Las cintas para programas de televisión, ¿quiénes las quiénes los hacen? Eh... Bueno, mi trabajo pues en ese entonces los hacía yo, pero no, no era el único, o sea, hay mucha gente también, hay distintas áreas que solo hacen para promociones, hay áreas que solo hacen para tal franja y, y ya, o sea, nosotros deberíamos hacerla. Había casos específicos, donde, dependiendo del presupuesto del programa, pues donde se mandaban a hacer a otro país eh, con otras personas. No sé por qué, si acá hay, hay gente totalmente talentosa que puede hacerlo, pero bueno, hacían eso de todas maneras. Sí, eh, pucha, ¿cómo será? Pucha, tal vez no. O sea, sí, sí hay talento, pero tal vez, pucha, no se vende tanto. Por eso es importante no comenzar a sacar el reel, a compartir en redes. Promocionarse, sí. sí. Espacios como este, de todas maneras, son súper importantes porque la gente ya tiene que enterarse que acá hay muchas personas talentosas y especialistas en cada cosa, ¿no? Así como hay motion designers, hay animadores tradicionales que le están rompiendo, que están cambiando en Netflix y son peruanos, hay animadores 3D que también están cambiando en películas y son peruanos, eh, o, o son latinoamericanos también, no vienen de acá y podemos este, trabajar con ellos, ¿no? Pero el desconocimiento pues, nos obliga a. Subcontratar empresas que nos van a cobrar más, más caro y que están más eh, lejos que nosotros. ¿no? Y que nos apoyan, bueno, o sea, sería chévere apoyar como los talentos nacionales, o en este caso de Latinoamérica, uh -huh. porque aquí, aquí está creciendo bastante este mercado, solamente que no se conoce tanto. Es como lo mismo de que la mayoría de los tutoriales los vas a encontrar en inglés. Mm. Sí, pues. Pero, claro, también hay talento aquí. Claro, y sí, de todas maneras es algo en lo que deberíamos trabajar más también nosotros como comunidad, ¿no? Para que más gente vaya conociendo esto. Uy, sí, sí. Que sepa que hay vida de esto en español. <risa> sí, <risa> sí se puede, sí se puede vivir de esto. Uy, che, y me acuerdo que, claro, cuando comenzamos a verlo, hace tiempo hablamos de lo de hacer una comunidad también con alguien con lo que hiciste del grupo. Y yo me acuerdo que antes había visto alguna vez una entrevista que, ah. no me acuerdo de quién, pero la idea es que en otros países sí hay así como comunidades más, más fuertes de emotion, no o sé, sea, en el sentido de que sí hacen contenido, la gente se conoce, se junta, incluso hay festivales, este, en este, soy en Brasil, en bueno, otros sitios. Canadá. En Canadá. Claro. Escuchen, eso también se, sería chévere, Ocam. Pero... Sí. ¿Qué pasa? Puto? Eh... Sí, pero no creo que sea imposible de realizarse acá. O sea, de hecho, digamos, el camino no va a ser tan pronto, eh, pero se pueden aprovechar. Acá ya hay festivales de diseño, ¿no? ¿Por qué no incluir un espacio para, para esta, esta área que también está empezando a surgir acá? Entonces, este, creo que es cosa de aprobar, aprovechar esos pequeños espacios para nosotros participar de eso, que más gente conozca. ¿no? Cuando se pase lo del COVID hacemos el Latin Motion Fest. Claro, ahí hacemos fiesta y, güey. Bueno. Pucha, <laughs> sí. sí, eso sería chévere, tipo que, o lo podemos hacer por países, porque igual, pucha, no hay gente de diferentes países, aunque nos juntamos cinco de cada uno, pero, este, claro, que la gente se, se conozca, que, que uh -huh. sepa, que hay más, más animadores, porque a veces uno, claro, como, tal vez no, no es algo que mucha gente conozca, no conoce otros animadores, aunque sí haya, solo que no sabes que hay, pues. Entonces, si conoces a otros, como que van compartiendo más. Este, pucha, sí, pues va creciendo la comunidad poquito a poco. Sí, de todas maneras, espero que ya más adelante nos juntemos, ¿no? A ver si ahí nos reunimos con la gente de Latin Motion. Sí, de Latin Motion acá en Perú. Rubén va a estar su junta ahí en Colombia. Toda la gentita de Colombia. Oh, yo me llego. Ahí de Colombia. Allá también, también, ya pasa. Bueno, pues, pucha, si no Lance sus, sus últimas preguntas, chicos Antes de que sí. Vayamos cerrando Pero de todas maneras, pucha, Darwin, sería chévere Cuando cuando tengas tiempo, así pues, Repetimos la, la encuesta Y vemos qué otro tema picante sale Sí, de todas maneras, muchachos, cuenten conmigo y, y, este, nada, espero que también más gente Pueda participar de estas charlas, ¿no? Sí, sí, aquí la idea es como que entre, o sea, entre toda la comunidad, entre toda la gente que, que habla español aquí, que sabe de este mundo, podemos enriquecer bastante a toda la comunidad, porque o sea, siempre va a haber alguien que es más experto en A, otro que es más experto en B y en C, y todo, es del mismo alfa eh, todo ese alfabeto es del mismo idioma, ¿no? del Motion Gráfico. Así que la idea es aquí complementarnos con, con lo que todos podamos aportar. Sí. Uh -huh. Sí, bueno y mientras si es que hay alguna pregunta no eh, no sé si quisiera dejarnos con alguna reflexión al, algún mensaje a todos los que nos están escuchando y se, se han quedado hasta ahora que muchísimas gracias por cierto sí, muchas gracias a todos los que se han quedado eh, hasta ahora eh, bueno lo único que, que quiero decirles es que no tenga miedo a empezar en esto eh, es un camino muy bonito de hecho se aprende mucho en, en todo el proceso y aprendes mucho, no solo de, de usar el software como tal, sino de trabajar con clientes, eh, trabajar con agencias. Eh, te puedes desarrollar como profesional a tiempo completo y dedicarte solo a esto. Es posible, no tienes por qué hacer muchas cosas a la vez. Eh, pero sí hay que dedicarle bastante eh, voluntad, bastante dedicación, porque esto finalmente es como cualquier otra profesión, ¿no? Tienes que prepararte bastante tienes que dedicar tiempo de tu vida para poder crecer en esto. Entonces, es eso muchachos. Eh, nada, sigan adelante, no teman a comprarse el curso, no teman a empezar en esto, a practicar, a usar un software nuevo. O sea, siempre van a haber eh, miedos ¿no? cuando empiezas algo nuevo de cero, piensas que no te puede salir, pero lo cierto es que todos tenemos las mismas capacidades y todos podemos desarrollarnos. Buenísimo. Totalmente, bro. bro. Buena, bro. Ya saben eso, que tienen muchacho? también la comunidad aquí en español para, para que puedan ir aprendiendo. O sea, tanto si están empezando como si ya están avanzados. Uh -huh. Bueno, entonces, y este, nada, no, los últimos saluditos por ahí, este, Gustavo también manda palmitas. Y Roel sí, dice, sí. hola, saludos. Sería perfecto que la comunidad crezca y se prendamos todos, así totalmente, bro. Por eso suscríbanse, compartan el directo, <laughs> alguien que, que crean que les puede interesar, <laughs> ya se sigan a Darwin, eh, chequen su curso por ahí también y esténse atentos para el directo de, del próximo domingo que ya... Ah, verdad, el próximo domingo es este aniversario del canal. Cierto. Aniversario. Sí, de ya un año, bro. Sí, sí, sí una bruce Bro, bro si da, darwin si puedes estar genial el, el próximo domingo menos un ratico, al menos sí, mi bro, sí de todas maneras voy a tratar de estar ahí y nada ojalá podamos sacar eh, más temas interesantes que seguro si nos ha pasado ahora Sí, totalmente y vamos a ver este. invitados todos los profes para ver, vamos a ir vamos a ver de qué hablamos tenemos sorpresa, pero ya lo iremos hablando con los profes. Mire, por Israel nos manda saludos desde México. Hasta allí nos están viendo. <laughs> Qué chévere. Vale, para que se vayan despidiendo, mándenos sus iconitos de, de los aplausos que se merece Darwin por bueno todo su tiempo, principalmente por todos los conocimientos que nos está dando. Y bueno, por dedicarnos a este espacio. Ahí manda saludos a Alvarado y toda la gentita que se quedó hasta ahora y, y ellos gracias, son... gracias. <laughs> muchas gracias a ustedes chicos por la oportunidad de, de estar en, en este streaming y nada, espero que más adelante, pues, como les decía, que más gente se siga uniendo, que no tenga miedo a, a exponerse porque finalmente este, pues la idea también es exponer un poco más a los talentos, ¿no? a todos los talentos que hay en el mercado latinoamericano, así que nada eso y muy agradecido con ustedes por la oportunidad. Dale, bueno, muchas Vale, bro. repetir. Excelente. Amén, amén. <laughs> bueno, brothers, que pasen una feliz noche ahorita. Ya domingo, ya mañana iniciamos semana otra vez. Estén pendientes, suscríbanse, revisen, ya saben, las redes de Darwin. Síganlo y bueno, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Uh -huh. Hasta bueno, luego. Bien, Listo. Nos vemos. Cuídense. Bye.